vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, preso fue libre, pero no pereció, Jesucristo en la cruz, milagro, el salvo de todo. José en la prisión, un preso fue libre, que el otro pereció, Jesucristo en la cruz, milagro, el salvo de todo. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntará: son estas en tus manos, y él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa gentil. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para ti, oh, y después para nacer. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Por el Mesías, no quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto, el cielo sale y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto, el cielo sale y la tierra lamentará cada linaje por sí.
del firmamento. Como quien se aflige por el primogénito. En aquel día.
Señora, por Hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura en conocimiento de estos gloriosos mensajes que nos ha puesto Dios en cada uno de vuestros corazones
entendamos y comprendamos lo que quiere tratar con nosotros. Vamos a darle gracias por este grandioso día. Muchas gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti con reverencia, Señor, porque sabemos de que son los últimos tiempos que estamos viviendo, Señor. El diablo acecha a cada momento, cada instante, pero tu palabra gloriosa nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, oh Padre amado. Todo lo que tú dijiste se ha cumplido, Padre. 6,000 años han pasado, pero un glorioso mensaje en este último tiempo llegó, oh Padre, a revelar todos los misterios que estaban escondidos para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste, Señor, para pequeñitos que quieren aprender, y eso es Apocalipsis 17, oh Padre. Así como en cada tiempo y sazón hubo un mensaje, en este último tiempo tú has enviado, Señor, tu glorioso mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo día, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Este glorioso mensaje, Señor, ha quedado grabados en cintas, en audios, en discos, Señor, para cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 18 al 11. Esa es la razón, es el motivo, Padre amado, que nos unimos de esta forma, Señor, para comer el libro. Alimento especial para águilas, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das, oh Padre. Tú completaste también, Señor, una vez que hemos conocido este glorioso mensaje, que estés en vuestras bocas, Señor. Tú dijiste en Apocalipsis 22:10 que no sellemos las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, oh Padre. Todo se ha cumplido, Señor. Solo tenemos que hacerte caso y obedecer como dice tu palabra, oh Padre amado. Entonces iniciamos este glorioso compañerismo. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará en la escena y escuchando también, oh Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de un nuevo mensaje que ya hemos iniciado el día de ayer y por el tiempo ya hemos culminado. Hemos dejado allí y vamos a continuar este mensaje titulado Dios es identificado por sus características. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, del día 11 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice así: Israel estaba en su jornada, saliendo de Egipto. Ahora Dios estaba con Israel. Él les había mostrado una gran señal allá. Les había enviado un profeta para identificar su palabra escrita. Y como Él los vino trayendo, nos fijamos en su característica, como Él se encontró con Moisés, las cosas que Él hizo, y en el camino se encontraron frente a otra nación, la cual era Moab. Y Moab era una gran nación. Ahora no eran paganos, de ninguna manera. Esos eran los hijos de las hijas de Lot, y eran creyentes. Ahora fíjense en las dos naciones. Una de ellas es una nación reconocida, la otra es apenas una que va de viaje. Y ahora estos llegaron a un lugar en donde esta gran nación de Moab estaba directamente en su línea del deber, para proseguir hacia la tierra prometida. Ahora tenían, fíjense en las dos naciones, cada una tenía un profeta. Uno de ellos era el gran maestro y profeta, Balaam. El otro era Moisés. Ahora Balaam viene bajando de para maldecir a Israel. Párrafo 12. Y noten, ambos eran absolutamente fundamentales. El profeta, los fundamentalistas con Balaam dijeron: edifíquenme aquí 7 altares, exactamente el número de Dios. Y sacrifiquen sobre cada altar un sacrificio limpio, un becerro. Lo cual era el mismo sacrificio que tenían allá en el campamento de Israel. Y él dijo: sobre cada altar también ofrezcan un carnero, hablando de la venida de Cristo. Y allá en Israel ellos ofrecieron el mismo sacrificio.
los mismos altares, el mismo Dios, pero uno de ellos estaba errado y el otro estaba correcto. Y ahora la única manera en que uno podía saber cuál era, cuando fundamentalmente era cuestión de la palabra, ambos estaban correctos. Pero ven ustedes, uno de ellos, sus motivos estaban errados. Él estaba tratando de apartar a su hermano de la línea de la promesa que Dios le había dado. Párrafo 13. Otra cosa, el uno, el profeta Balaam era fundamental, pero el profeta Moisés era identificado por las características de Dios. Allí estaba la columna de fuego, la luz sobrenatural sobre ellos. Y habían grandes sanidades en su campamento, el Dios sobrenatural mostrando señales sobrenaturales. Y ellos se estaban manteniendo perfectamente con la palabra de promesa que Dios le había dado a Abraham allá en el tiempo cuando ambas naciones comenzaron. Pero ahora Moisés tenía la promesa de Abraham, prosiguiendo hacia la tierra prometida. Balaam, también un profeta del Señor, estaba parado allí. Y la única manera en que uno los podía distinguir no era por sus enseñanzas fundamentales, pero por la característica de Dios. Había el sonido de un grito de la voz del rey allá en Israel. Estaba vigente la expiación, la serpiente de bronce, una roca herida. Y Dios estaba con ellos, identificándose en una luz sobrenatural y sanando sus enfermedades y sus dolencias mientras viajaban. Las características probaron que era él, manteniéndose en una línea de la palabra para esa edad, para la edad en que estaban viviendo. Las características de Dios lo identificaron con Moisés. Ven, las características de Dios identificadas con Moisés. La columna de fuego, la expiación en acción, lo sobrenatural, la roca herida y ellos, también la serpiente de bronce hablando de sanidad y también ellos estaban en la línea del deber de la promesa de Dios. Párrafo 14. También las características de Dios no son naturales. Las características de Dios son sobrenaturales porque Él es un creador. Él es sobrenatural. Y cuando las características de Dios comienzan a desplegarse, es algo tan fuera de lo normal para el pensar moderno, que los tumba de la línea. Ellos no le pueden entender. Sin embargo, Él nunca se aparta de su promesa. Dios en todas las edades, como he dicho, ha asignado la palabra. Tomemos uno, por ejemplo. Allí estaba José, el esposo de María. Y ahora él estaba comprometido con esta joven, con esta dama joven, perdón. Y estaban por casarse. Pero entonces, antes que se unieran, ella se hallaba con hijo del Espíritu Santo. Ahora, todos creemos eso, si somos cristianos. Es necesario que creamos eso para ser cristiano. Eso es Biblia. Uno tiene que creer toda palabra en la Biblia para ser un cristiano. Ahora, porque si el Espíritu Santo está aquí, acentuará toda palabra y toda promesa con un amén. Ahora, por cuanto José era un hombre justo y él era un hombre bueno, y no hay duda que María le había contado de la visita de Gabriel, y cómo ella habría de ser hecha sombra sobre el Espíritu Santo y habría de concebir y dar a luz un hijo y su nombre sería llamado Jesús. ¿Cómo es que ella le habrá dicho eso a José? Y José podía mirar sus lindos ojos color café y él podía ver allí la inocencia y él deseaba creer eso. Él deseaba creerlo con todo su corazón. Sin embargo, era muy fuera de lo normal. Y él tenía en mente esconderla privadamente. Párrafo 15. Ahora, si un hombre es sincero, Dios le mostrará a ese hombre de alguna manera que eso es la verdad. Él está obligado, si usted es sincero. Si usted lo puede ver y luego le da la espalda y se va, entonces usted será juzgado.
Pero si usted es sincero y ve la verdad. Ahora, José solo tenía eso en mente. Él dijo, es tan extraordinario. Así, eso hoy en día que gente, hombres buenos, hombres finos, hombres con buen carácter, ministros finos, muchos de ellos sacerdotes y etcétera, son hombres buenos, pero la vindicación sobrenatural de la promesa de este día es tan extraordinario que les hace perder su balance. Hace así por cuanto está desplegando la característica de Dios. Amén. Párrafo 16. Ahora, José, su esposo, siendo un hombre justo, no deseando infamarla públicamente, él no lo podía creer. Él lo intentó. Pero mientras él pensaba en estas cosas, el ángel del Señor le habló y le dijo, ahora, él no siempre tiene que hablar en un sueño. Él puede revelarse a usted por medio de la palabra y mostrarle a usted lo correcto, si usted es suficientemente sincero para investigar y ver si en realidad es la característica de Dios la que se está desplegando, pero siempre tiene que estar de acuerdo con la palabra prometida. Y otra cosa, la palabra de Dios siempre corrige el error. ¿Creen ustedes eso? La palabra lo arregla. Cuando Dios vindica esa palabra, eso lo arregla. Ahora vemos uno que tengo en mente del cual queremos pensar. No queremos tomar mucho tiempo, porque deseamos orar por algunos enfermos. Vemos cuando Jesús, siendo la palabra, la Biblia dijo que Él era la palabra. Todos estamos de acuerdo con eso, que Él era la palabra. Noten, cuando Él tenía 12 años de edad, ahora no tenemos ningún registro de que Él haya asistido a la escuela. Pero un muchachito de 12 años, como así de alto, ellos, sus padres, María y José, fueron al templo para, subieron para adorar en el templo, en el tiempo de la Pascua. Y mientras estaban allí, emprendieron el viaje a casa después de la Pascua. Ya estaban a 3 días de camino y no podían hallar a Jesús en ninguna parte. Y por fin lo hallaron, después de haberlo buscado por 3 días en el templo, discutiendo la palabra de Dios con aquellos ancianos. 17. Y ahora escuchen a María. Ahora, para la gente que la tiene como una diosa, miren, ven ustedes, la mujer fue engañada allá en el principio. Y mírenla aquí. Si nunca lo han notado, miren esto. Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Noten, ella condenó el testimonio ante aquellos sacerdotes, de lo cual ella había testificado. Ella dijo que había concebido por medio del Espíritu Santo y aquí ella llamaba a José su padre. Ahora miren a ese muchacho de 12 años, siendo la palabra de la hora. Él era la palabra prometida para esa hora, el Mesías ungido. Miren lo que él dijo. ¿No sabéis que yo debo estar en los negocios de mi padre? La palabra corrige el error. Ven, y lo sobrenatural, un niño de 12 años. Yo no pienso que Jesús haya entendido lo que él mismo dijo. Pero él era la palabra y la palabra corrige el error. Ven, él corrigió a su madre y la reprendió por haber dicho eso. Ahora, si hubiera sido negocio de su padre, él hubiera estado con su padre, si José fuera su padre. Pero vean, ella estaba toda trastornada y excitada como estaba Eva y estaba influenciada, pues ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Él dijo, ¿no sabéis que debo estar en los negocios de mi padre? ¿Ven ustedes cómo la palabra es correctiva? Corrige el error. Satanás cometió un error cuando trató de tentar a Jesús. Pero él respondió con su propia palabra y lo derrotó con la palabra. Párrafo 18. Dios, la Biblia dice aquí, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, se identificó a sus profetas. Él le habló a los padres a través de los profetas. Ahora, mostrando su característica e identificándose, ven, al hombre. Él le habló a los profetas.
Los profetas, sus visiones siendo vindicadas, eran las características de Dios dadas a conocer por medio de la visión del profeta. Ahora, ningún hombre puede explicar una visión. No hay manera de hacerlo. Es sobrenatural. Es algo que uno ve que ha sido, qué es y qué será. Y esa era la manera de Dios, de enviar a un hombre que hablara las cosas y mostrara cosas que llegarían a acontecer, no solo en esta noche, cada noche, a todo tiempo. Todo lo que él dijo tenía que estar perfectamente con el Señor, tenía que ser la palabra del Señor. Párrafo 19. Por medio de esto, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Usted no puede hacer que sus ojos sean color café cuando son azules. Usted no puede extenderse a la altura de 6 pies cuando solamente tiene 4 pies de altura. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ambos somos lo que somos por la gracia de Dios. Ahora, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Estos profetas nacieron profetas. Moisés nació un niño muy agradable. Jesús era el Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo, el atributo de Dios. Jeremías, 712 años, creo que así fue, antes que él naciese, él fue la voz de uno. No, perdónenme, él fue ordenado profeta a las naciones y fue santificado en el vientre de su madre y dado por profeta a las naciones. Juan el Bautista, del que estoy pensando, siendo anunciado 712 años antes que naciese, él fue la voz de uno clamando en el desierto. Párrafo 20, por último. Ven, es Dios colocando. Él envía a un hombre. Este lleva la palabra de esa edad. Pero ahora, antes que usted pueda creer la palabra de esa edad, él se identifica en su característica. Ven, por conocimiento, por visión. Él habla de cosas que están por suceder y suceden. Y Dios dijo, cuando eso suceda, cuando eso sucede, entonces crean ustedes que Él tiene la interpretación de la palabra, porque la palabra del Señor viene a este hombre. Y sus credenciales, Él es identificado como siendo un vidente en el Antiguo Testamento. Está tan claro como lo puede ser. Sus características son identificadas, dadas a conocer su carácter. Ahora, así que es como Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice la Biblia, a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Ahora, Jesús dijo en Juan 10:37, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Ven, ellos dijeron, tú eres un hombre y te haces Dios. Él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Ahora él dijo, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. A ustedes les gustó caminar en su luz por un tiempo. Ahora Juan dijo, yo debo salir. Él debe aumentar. Él era la luz del mundo, porque él era la palabra hecha carne, vindicada, identificada. Ven, él era Dios con nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Dios es identificado por sus características. Mensaje predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1964. A continuación y continuando la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Dios es identificado por sus características. Párrafo 21. Los profetas eran Dios con ellos. Jesús así dijo. Él dijo, si llamasteis dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, ¿cómo me podéis
condenar a mí cuando yo digo que soy el Hijo de Dios? ¿Ven? Entonces, ¿a dónde está vindicada la palabra que ha sido hablada por Dios? Eso allí es Dios dándose a conocer por medio de su característica, cumpliendo su palabra. No necesita interpretación. Ya está interpretada por sí misma y prueba lo que es. Así como cuando él dijo, sea la luz, y fue la luz. Uno no necesita decir bien. ¿Qué quiso decir eso? Significa, allí está, te lo prueba, ya se cumplió. Ahora, Jesús dijo que si yo no hago las obras de mi Padre, en otras palabras, si yo no tengo la característica de mi Padre, no lo crean. Ellas identifican mi persona. ¿Quién soy yo? Si no me podéis creer a mí, entonces crean la identificación que Dios ha enviado. Si no podéis, si mi carácter no identifica mi posición, entonces no creáis mis afirmaciones. ¿Ven? ¿Lo están captando en esta noche? ¿Cuántos lo entienden? Levanten la mano, ¿ven? Si mi carácter no identifica quién yo reclamo ser, dijo Jesús, entonces crean la, si no me pueden creer a mí, pues simplemente crean la identificación de la persona que yo soy. 22. Juan 14, 12. El que en mí cree, dijo Jesús, la obra que yo hago, él las hará también. Ahora vean, el que cree en mí, un verdadero creyente, las obras que yo hago, él las hará también. Noten, en otras palabras, de esta manera, el que en mí cree será identificado por mi característica, las obras. Ahora, eso es lo que él hizo. Él dijo, si yo no hago las obras del Padre, entonces no me creáis. Y el Padre habló a los profetas, y esa fue su característica, su identificación. Así también fue con Jesús. Y se lo prometió al que creyere. Mis características harán en él igual como hicieron en mí. Y si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si yo hago las obras y no me podéis creer a mí, entonces creed las obras, porque han sido habladas y tienen que ser. Él dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna. Y estas son las que os dicen, ¿quién soy yo? Ese era Jesús, ¿ven? Dios manifestado, mostrándose. Ellas testifican de quién soy yo. Ahora, eso hace que Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces por los profetas, que claramente identifican ahora la característica de la resurrección de su Hijo. Entonces Dios habló por medio de los profetas. Ahora, por medio de su Hijo. El Dios incambiable, la misma característica, las obras que yo hago, también vosotros haréis. Dios es conocido por su característica identificada. Así es como usted dice, pues yo le digo esto, nosotros cantamos esto, hacemos esto y hacemos. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la palabra manifestada e identificando la vida. La característica de la palabra prometida para la edad. Aquellos fariseos conocían esa Biblia tan bien como cualquiera, mejor que cualquiera de nosotros, los ministros. Los ministros conocemos la nuestra hoy. Ellos tenían que vivir por medio de aquello. Sus tatarabuelos fueron sacerdotes. Ellos la estudiaban de día y de noche, mas ellos fallaron en ver la palabra identificada. 23. Ahora, Lutero dijo, cuando usted cree, usted lo tiene. Los metodistas dicen, cuando usted grita, usted lo tiene. Los pentecostales dicen, cuando usted habla en lenguas, usted lo tiene. Hallamos que todo eso está errado.
Algunos de ellos dicen, lo tienen los que tienen el fruto del Espíritu. Y eso está errado. La única evidencia es cuando la vindicación, cuando Dios mismo se identifica en la palabra prometida de la hora, allí está. ¿Quién tenía más frutos del Espíritu que aquellos sacerdotes tan simpáticos que circuncidaban a los niños y los bendecían y todo lo demás? Y aquí venía este llamado Jesús. Vino y a patadas tumbó su lugar de sacrificio. Los miró con ira, los agarró a latigazos, los corrió. No tenía nada de identificación. La escritura era su identificación. Él no tenía tarjeta de compañerismo. Él no pertenecía a ninguna organización. Pero Dios habló de él. Esa era su identificación. Amén. Esa es la genuina identificación de Dios en cualquier hora. Esa es su identificación. Así es. Las escrituras que son prometidas son identificadas por medio de las características de la promesa, la cual es Dios, y Dios es la palabra. Y la característica de esa promesa siendo identificada, eso forma el creyente. Jesús así dijo, y eso lo arregla. Amén. Noten, ahora hallamos que las características lo identifican a él. Como él dijo, si no lo hace, entonces no me creáis. Ahora, Jesús dijo que eso lo identificaría a él. Y ahora recuerden que en estos días, estos últimos días, dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo. ¿Ven? La identificación de Dios mismo manifestado de la misma manera como hizo en tiempos anteriores, usando su misma característica. ¿Amén? Noten que Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo, ayer, otro tiempo, hoy y por los siglos, el mismo. Su misma manera, su mismo modo, su misma característica, todo igual. Dios, el Dios incambiable, no puede apartarse de esa característica, igual como no puede apartarse de su mandamiento. Eso es lo que Él es. Él es la palabra. Él es la palabra para la hora. Él era la palabra cuando creó al mundo. Esa era la palabra. Cuando Él creó al hombre, esa era la palabra. Sus atributos. Cuando Él creó a Cristo, ese era Dios, Emmanuel. Y cuando Él lo hizo un Salvador, ese era uno de sus atributos. Cuando Él lo hizo un sanador, ese era uno de sus atributos. ¿Ven? Es la palabra siempre siendo identificada. La palabra identificada por medio de la característica de Dios. Noten la manera, Él siempre. Él nunca cambia. 25. Fíjense en los tres hombres que se le acercaron a Abraham, él sentado allí en la puerta de su tienda aquel día. Considerémoslo por unos cuantos momentos. Él había venido, él había sido llamado fuera de la tierra de Caldea, de los caldeos, y la ciudad de Ur. Él había sido despedido de su ciudad por medio de los mandamientos de Dios, que él debiera separarse de toda incredulidad. Esa es la primer característica de Dios, separarse uno de la incredulidad, cuando Él llama a un hombre, amén. Él le dio algo que era algo absolutamente, totalmente imposible para que la mente natural lo creyera. Él dijo, Abraham, tú, él ya tenía 75 años y Sara tenía 65. Ellos, esa era su media hermana. Ellos habían vivido juntos todos esos años, pero sin hijos. Él dijo, yo te voy a dar un hijo por medio de Sara, y él será por medio de él. Yo te haré padre de muchas naciones. Ahora, él lo creyó. 26.
Pasó el tiempo y no hubo ningún cambio en Sara, ¿ven? Ella ya había pasado la edad, ella ya había pasado la menopausia. A los 65 años, ella ya había pasado ese tiempo. Abraham, de 75 años, su cuerpo estaba como muerto. Ella tenía la matriz como muerta, pero Abraham nunca titubeó ante la promesa de Dios en incredulidad. Él se mantuvo creyendo, porque Dios lo había dicho, y él estaba persuadido. Si Dios lo dijo, sus características producirán lo que él ha dicho. Amén. Ahora, se supone que nosotros somos los hijos de Abraham, la simiente de Abraham. Siguió y siguió. Pasaron 25 años. No había ninguna diferencia en Sara, nada. Solamente estaba más anciana, más encorvada, y él también. Amén. Amén. Continuemos. Pero Abraham siguió creyéndolo. 27. Y un día, cuando Dios vio que su siervo estaba determinado en ser un ejemplo para la gente de hoy en día, y por medio de él, iba a bendecir las naciones. Una mañana calurosa, como a las 11 de la mañana, tres hombres vinieron caminando hacia él. Ellos hablaron con él y él los invitó a que se sentaran. Había algo en ellos que parecía distinto a otros hombres. Cosas espirituales son entendidas por cosas espirituales. Amén. Noten. Y ellos llegaron y se sentaron. Abraham los miró. Él dijo: mi señor, ¿qué debiera él hacer? Dos de ellos fueron a predicar a Sodoma, lo cual es un testimonio del día moderno de hoy. Allí están sus tres clases de gente. Sodoma, la iglesia allá en Sodoma. Abraham, los elegidos que no están en Sodoma. Los dos mensajeros, un tipo del moderno Billy Graham. Recuerden, de todos los mensajeros de la iglesia, nunca ha habido un hombre que fuera a la iglesia nominal, cuyo nombre terminara con H-A-M, nunca antes. Ha habido Finney, Sankey, Nock, Calvin, etc. Billy Sunday y todos los demás, pero nunca G-R-A-H-A-M, o ninguno terminado con H o M, lo cual significa padre de naciones. Él fue allá predicando. Fíjense en la hora. Aquí están los creyentes manufacturados, los incrédulos y los creyentes. Llegaron estos tres hombres. Dos de ellos fueron allá a la ciudad como el moderno Billy Graham y Oral Robert, allá entre la gente predicando. La escena a la cual Jesús se refirió, 28. Noten, los elegidos estaban llegando, sentados aquí afuera, Abraham y su grupo. Y cuando este hombre que se quedó con Abraham observándolo, él desplegó la característica de Dios. Porque él dijo, ¿dónde está Sara? El día anterior su nombre era Sarai, ahora es Sara. S-A-R-A, dijo Abraham. No, Abraham. Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, yo te voy a visitar.
Entonces Abraham puso atención al discurso. Yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Y Sara se rió, como diríamos, ocultándose el rostro entre sí y dijo, yo siendo anciana y mi señor anciano, ¿que nosotros tendremos placer una vez más como jóvenes? En cuanto a relaciones humanas, quizás ya han pasado muchos años. Yo, ella se rió. Y el hombre, mirando a Abraham, Sara estando en la tienda detrás de él, dijo, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Él se identificó y Abraham lo llamó Elohim. Ahora, cualquiera de ustedes lectores de la Biblia saben eso. Elohim, Dios, el ser todo suficiente, ¿ven? Identificado en un cuerpo humano que estaba comiendo la carne del ternero, bebiendo la leche de la vaca y comiendo pan y mantequilla. Elohim identificó las características de Dios y Abraham le llamó Dios. ¿Qué? Él estaba identificado. Elohim 29. Jesús dijo en Lucas, el capítulo 17, cuando en los últimos días, Dios en otros tiempos hablando por los profetas, en estos últimos días por medio de su Hijo. Ahora observen, él dijo, en el tiempo cuando el Hijo del Hombre es revelado, observen, revelado, dado a conocer en estos últimos días, antes del tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado, esta escena de Sodoma se repetirá. Así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre, cuando Él está siendo revelado, dado a conocer a la iglesia, a los elegidos, no a Sodoma, ni a los sodomitas, ni a los que están en Sodoma, a los elegidos. Abraham eran los elegidos, y la simiente real de Abraham son los creyentes, por medio de Cristo Jesús, la palabra, y son los elegidos. Y cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado, esa escena se repetirá. Párrafo 30. Fíjense en el mundo hoy en día. Si no es una Sodoma y Gomorra, yo no sé qué será. Sodoma y Gomorra. Fíjense en la iglesia, como Lot sentado allí y afligiendo su alma justa al contemplar los pecados de Sodoma. Muchos ministros sentados en sus oficinas, hombres finos, preparando sus textos y demás. Miran a la calle y ven mujeres con pantalones cortos y tanta inmoralidad y cosas y las cosas que están ocurriendo, pero no pueden decir nada al respecto. Sus organizaciones los echarían. Lot no tenía suficiente valor para pararse firme por aquello que era correcto. Así también es la Sodoma y Gomorra moderna de hoy en día. Pero hay algunos que están afuera de Sodoma, que nacieron allá, no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios y la simiente de Dios. Fíjense, en la identificación allá, no solo la predicación, pero la señal identificaba la palabra de Dios hecha carne en un hombre. La escena se repite tal y como fue, y es exactamente ese día. Todo está perfectamente en línea. Ojalá tuviéramos tiempo para continuar en esto unos cuantos minutos, pero no lo tenemos, así que nos daremos prisa. La escena debe repetirse nuevamente en los últimos días. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuando con este glorioso mensaje, Dios es identificado por sus características. Mensaje predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1964. Párrafos 31 dice. Ahora, Hebreos. Un segundito. Ahora, Hebreos 10:1
Dios en otros tiempos se identificó por medio de los profetas y en los últimos días se ha identificado por medio del Hijo, haciéndolo Hebreos 13:8, el mismo ayer y hoy por los siglos. Noten, Dios en otros tiempos le habló a Moisés y ahora, y recuerden, él se identificó a sí mismo por medio de una luz, la columna de fuego en una zarza ardiente. Así es como lo hizo él allá en otros tiempos. Y él le habló a Moisés. Y esa luz, ¿qué hizo? Produjo la característica de Dios. Habló la palabra. He oído los gemidos de mi pueblo allá en Egipto. Estoy consciente de sus gemidos y sus lágrimas y me acuerdo de mi palabra. Yo descenderé en una columna de fuego, una luz para ir y liberar al pueblo. Te estoy enviando a ti, Moisés. Párrafo 32, un segundito. Amén. Continuamos. Párrafo 32 dice: Fíjense en las características de Dios. Él levantó un puñado de polvo y lo tiró al aire y se convirtió en pulgas. La característica creadora de Dios estaba en Moisés. Y Moisés habló en Deuteronomio 18:15 y dijo: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Ahora fíjense, esa es la característica de la palabra nuevamente. Dios hablando a través de Moisés, diciéndoles que el Señor levantaría a uno como él. Ahora vean cómo las características de Jesús identificaron que él era la palabra prometida. Cuando Moisés dijo que sería, el carácter de Jesús lo identificó. Ahora noten. Jehová tu Dios, ese es Dios, esa es la palabra, levantará a un profeta como yo. Cualquiera que no creyera a ese profeta será desarraigado de entre el pueblo. Ahora fíjense, cuando Jesús vino, entonces, ¿qué clase de característica debía él tener? Ven. Noten ahora la palabra prometida. La promesa era que él sería un profeta como Moisés. 33. Ahora, ellos habían tenido toda clase de maestros, toda clase de rabinos. No habían tenido un profeta por 400 años desde Malaquías. Y ahora, de repente, aquí venía un hombre a la escena. Ahora, allí habían pescadores, dos de ellos, hijos de un hombre, y el nombre de uno de ellos era Andrés y el nombre del otro era Simón. Habían sido instruidos por su padre cómo debían vigilar en aquellos días. Se habían levantado muchas cosas falsas. El anciano, en una ocasión, yo leí un librito donde quizás fue ficción, yo no sé, donde él dijo: Hijos, antes de la venida del Mesías, como todos estamos esperando, será un tiempo cuando toda clase de cosas estarán ocurriendo. Pero la manera en que ustedes conocerán a este Mesías, él vendrá de acuerdo a la Escritura. Él será un profeta, porque la palabra de Dios dice que él es un profeta. 34. Andrés escuchó a Juan. Bien, lo único que estaba haciendo Juan era que estaba profetizando. Ustedes saben, Jesús dijo: Caminasteis en la luz de Juan, mas yo tengo una luz mayor que Juan. Yo tengo mayor identificación que Juan, porque las obras que el Padre me dio para hacer, ellas testifican de mí. Juan simplemente predicó. Él era precursor. Él no hizo milagros ni ninguna de las características de Dios para la promesa. Pero aquí venía Jesús con esa característica. Simón fue un día para escucharlo y tan pronto como quizás Simón fue con Andrés. Andrés ya tenía tiempo asistiendo.
Pero, Simón, cuando él entró en la presencia, ahora escuchen, ya para terminar, cuando él entró en la presencia de Jesús, Jesús lo miró, él dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Ven, la característica de lo que estaba prometido está identificado en él. Ese hombre ni podía afirmar su nombre. La Biblia dice que él era ignorante y sin letras. Pero tal fue la identificación que él rápidamente descartó toda su incredulidad y él dijo, ese es el Mesías que hemos estado esperando. Muy bien, él lo creyó. Párrafo 35. Había uno parado allí que se llamaba Felipe, el cual corrió por la ciudad, el otro lado del cerro, por el campo, como a 15 millas, y buscó a un amigo, el cual se llamaba Natanael, y lo trajo al otro día. Lo halló debajo de un árbol, orando. Él dijo, ven y ve lo que hemos hallado, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Podría salir de una cosa buena de Nazaret, de allá de aquella gente de clase baja? Él dijo, ven y ve. Eso es lo mejor que un hombre podría decir. No se puede en casa para criticar, no se quede en casa para criticar. Venga y averigüe, escudriña las escrituras, ve y ven. Párrafo 36. En el camino de regreso, ellos venían caminando, hablando de lo que había ocurrido. Como él le contó acerca de Simón siendo descubierto por él, su padre y lo demás. Luego, cuando él entró a la línea, pudo haber sido una línea de oración, pudo haber sido así en la congregación, yo no sé. Pero como fuera, y Jesús lo vio a él por primera vez, él dijo, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Esa era la identificación de las características del Dios ungido. Dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué era? Sus características lo identificaron. Él sabía por medio de las escrituras que ese era el hombre ungido, Dios ungido en carne. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo, ¿me crees porque te dije eso? Cosas mayores que estas verás. Párrafo 37. Ahora, habían aquellos parados por allí que no creían eso. Ellos dijeron, este hombre es Belcebú, él es un adivino. Jesús dijo, yo les perdono por eso. Pero cuando venga el Espíritu Santo para hacer la misma cosa, una palabra contra él nunca será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Ven, todavía no se había hecho la expiación. Ven, uno no puede ser lanzado al infierno antes de llegar a juicio. Esta nación no haría eso, tampoco Dios. Ven. Uno está en un lugar esperando en prisión y en cadenas hasta ser juzgado. Y ven ustedes, él no los podía apartar porque aún no se había hecho la expiación. Pero después de su muerte, entierro y que la señal, el Espíritu Santo había venido de la sangre, entonces el hablar en contra de eso es un pecado imperdonable. Solamente una palabra es todo lo que uno tiene que hablar. Contra eso, entonces no hay perdón en ninguna parte. Una palabra contra eso, ven, qué gran cosa es. Ahora, entonces, hallamos nuevamente, esto lo identificó a él como el Mesías ungido, Dios en Cristo, la expiación para los últimos días, Cristo haciendo la expiación para los últimos días. Ahora, Natanael, él lo creyó y lo reconoció a él, amén. Párrafo 38. Continuamos, disculpas. Párrafo 38 dice,
Hubo una mujer en una ocasión que salió al pozo en Sicar, una ciudad de Samaria. Jesús tenía necesidad de pasar por allí cuando él iba camino abajo, bajando el cerro de Jerusalén hacia Jericó. Pero él dio la vuelta allá por Samaria. Él dijo que tenía necesidad de ir. El Padre lo guió hacia allá. Cuando él llegó allá, despidió a los discípulos y se sentó, me supongo que pensando de qué se trataba. Ahora recuerden, en San Juan 5:19, Jesús dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahora recuerden, él nunca hizo un milagro cuando él oyó, sino cuando él lo vio. El Hijo no te da nada hasta ver al Padre hacerlo primero. Ven, eso mostraba lo que él era, ese profeta, el profeta Dios, más que un profeta, él era Dios. Todo lo que eran los profetas estaba en él. Y más, los profetas solo tenían una porción de la palabra. Él tenía toda la palabra. Él era la palabra en su plenitud. Pero noten, Dios en otros tiempos habló de distintas maneras a través de pequeñas porciones. En estos postreros días, la plenitud de la palabra ha venido en su Hijo Jesucristo, Dios hecho carne entre nosotros. Amén. Párrafo 39. Esta mujer de mala fama, a veces la llamamos prostituta. Quizás la muchacha había sido echada a la calle. Algunas veces como ahora. No siempre es el caso de delincuentes juveniles. Son padres delincuentes que permiten que esa muchachita salga y actúe de esa manera. Tal vez fue una mujer muy hermosa. Ella llegó allí para sacar agua como a las 11 de la mañana. Ahora recuerden. Si alguna vez han estado en el Oriente, no han cambiado nada. Aún tienen las mismas costumbres. Las mujeres salen, las vírgenes van temprano al pozo para sacar agua. Una prostituta o mujer de mala fama no puede ir con ella. Ella no se mezcla. Ella tenía que venir después que las demás habían terminado. Ella llegó, quizás cansada. Tal vez tenía ese novio nuevo, su esposo esa noche. Ella llegó, tenía su cántaro y lo puso en el suelo. Tomó la manivela para bajarlo y ella escuchó a un hombre que dijo: dame de beber. Ella miró y vio a un hombre de edad mediana parado allí, un poco canoso, canosa de su barba. Él solo tenía como unos 30 años, pero la Biblia dice que aparentaba 50. Tú eres un hombre que no tiene ni 50 años, más dices que has visto a Abraham. Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, ven. Bien, ellos no lo entendieron. Él se estaba sacudiendo los parásitos. Hoy en día tenemos que rogar y suplicar y dar palmaditas y rogar y persuadir y prometer a los cristianos para que vengan a la iglesia. Si ellos vienen a la iglesia, haremos tal y tal cosa. Párrafo 40, por último. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él tenía demasiados que le seguían. Él miró alrededor y observó a la congregación. Él quería deshacerse de ellos. Él dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y sabéis su sangre y bebéis su sangre, perdón, no tenéis vida en vosotros. ¿Podrían imaginarse a un doctor sentado allí? Pues diría: este hombre quiere que nosotros seamos vampiros humanos. Tomar su sangre. ¡Tonterías! Váyanse todos ustedes y dejen solo a este hombre loco. Todos se fueron. Él nunca lo explicó. Él no tenía que explicarlo. Él a veces sacude su fe para ver qué es lo que usted va a hacer. Y él haciendo la misma cosa en este día. Sí, deja que la perezca un poco tétrico a usted para ver en dónde está usted parado. Es si él realmente lo cree. Recuerden aquellos discípulos preordenados por Dios. No se movieron. Tampoco lo podían explicar, pero no quisieron moverse. Luego él vino de nuevo. Él dijo: toda esa congregación se fue. Miles. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Dios es identificado por sus características. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 53. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Dios es identificado por sus características. Párrafo 41.
Él les dijo a los 70 que estaban sentados allí, sus ministros, que él había ordenado para que salieran a predicar delante de él. Él dijo, les voy a dar una sacudida para ver en dónde están. Así que él dijo, bien, ¿qué dirán ustedes cuando vean al Hijo del Hombre ascender al cielo de donde él vino? El Hijo del Hombre ascender al cielo. Nosotros hemos pescado con él, hemos reposado al lado del río con él, hemos comido con él, hemos visto el pesebre donde nació. Nosotros conocemos a su madre, sus hermanos, y este Hijo del Hombre ascender de donde vino. Él vino de Nazaret. Dura es esta palabra. Ellos también se marcharon. Ellos dijeron, esto no lo podemos ver nosotros. ¿Ven ustedes? ¿Qué sucedió? Eso no movió a esos discípulos. No lo podían explicar. Todos se fueron. Él nunca lo explicó. Él no tenía que explicarlo. Hoy tenemos plantas de invernadero llamados cristianos. Alguien al que uno siempre tiene que estar rociando y mimando y acariciando. ¿Y nos dará usted su compañerismo, su cooperación? ¿Hará usted esto? ¿O ustedes, plantas de invernadero? Necesitamos cristianismo genuino, nacido del Espíritu de Dios. Y estos no necesitan cooperación ni nada más. Ellos no quieren nada. Jesús se volvió, miró a aquellos discípulos y dijo, ¿se irán ustedes también? ¿También se quieren ir? Él dijo, yo he escogido a los 12 y uno de vosotros es un diablo. ¿Por qué no se van también? Luego Pedro dijo aquellas palabras memorables, Señor, ¿a quién iremos? Nosotros estamos persuadidos. Sabemos que tú eres la identificada fuente de vida. Tú tienes la palabra y solamente eso. Nosotros estamos persuadidos. Esta mujer parada allí dijo, dame de beber. Ella dijo, no se acostumbra. Aquí tenemos segregación. No tenemos tales cosas aquí. Él le hizo saber inmediatamente que no había diferencia entre el judío o lo que fuera. Él era Dios. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo un marido. Él dijo, tú has dicho la verdad. Cinco has tenido y con quien ahora estás viviendo no es tuyo. Ahora fíjense en esa mujer. Algo sucedió con esa pequeña simiente predestinada en su corazón. Cuando él dijo eso a aquellos fariseos, los miró. Ellos opacaron lo que había profesado. Ellos profesaban ser cristianos. Ellos profesaban ser seguidores. Ellos profesaban que lo amaban. Pero cuando vino la verdad, los opacó. Pero cuando esto vino, trajo a vida. Quitó lo negro y lo hizo todo blanco. Dijo, ¿dónde? Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, nosotros no hemos tenido uno por 400 años. ¿Ven? Me parece que tú eres profeta. Ahora, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, su identificación será esa clase de característica. Él nos dirá estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y con eso, ella dejó caer el cántaro, fue a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es esta la misma característica del Mesías ungido, el cual es la palabra que conoce los pensamientos del corazón? ¿No es este el Mesías? Oh, hermano, miren, la mujer con el flujo de sangre, él fue identificado ante ella por su característica, que él era el Mesías,
La mujer con el flujo de sangre lo identificó a él, la palabra. En Hebreos 4:12, la Biblia dice que la palabra de Dios es más eficaz que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos del corazón. ¿Cuántos saben eso? De la mente. Eso es lo que es la palabra. ¿Creen ustedes que él era la palabra? ¿Creen ustedes que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Eso lo resuelve, si usted cree eso. Noten, esta mujercita dijo, si tan solo pudiera tocarlo, a mí no me importa cuánto digan acerca de él. Yo creo que él es exactamente lo que él dice. Si yo le puedo tocar, seré sanada. Así que ella se abrió camino y lo tocó. Luego regresó entre la gente. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro lo hizo parecer como si él fuera un neurótico. Él dijo, pues todos. No digas cosas como esa, pues no sabrán qué pensar de ti. Un hombre de tu posición y luego decir, ¿quién me ha tocado? Todos te están tocando. Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado. Virtud ha salido de mí. Sabía que algo había sucedido. Ahora miren, miren lo que viene. La siguiente sacudida. Él miró alrededor hasta que la encontró y le dijo su condición y que su fe la había salvado. Él estaba identificado como la palabra de Dios, sabiendo los secretos del corazón. Oh, hermano, la palabra discierne el cuerpo, discierne el corazón. Ahora, solo un momento, terminando. Ahora, siendo que Hebreos 13:8 es verdad, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso? Ahora, estoy omitiendo mucho aquí que debería decir. Entonces, su carácter lo identificará a él ahora en este tiempo presente. Si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, así como lo fue entonces, ¿es eso correcto? Él lo prometió. Y recuerden, su característica es su identificación. ¿Cuántos entienden eso? Levanten la mano. Su característica es su identificación. Como aquellos caminantes de Emaús, mientras digo esto, Jesús había sido crucificado. Todos ellos estaban tristes, estaban en la tumba. Ahora decían, alguien vino y se lo robó. Un día él salió de entre unos arbustos al lado del camino y caminó con ellos. Al ir él hacia Emaús, y ellos decían, él dijo, ¿por qué? ¿Por qué están tan tristes? Él dijo, pues tú debes ser un forastero aquí. Y después, cuando él los tenía dentro, él hizo algo exactamente como lo había hecho antes de su crucifixión. Era su característica el hacerlo de esa forma. Y ellos rápidamente reconocieron por su característica que ese era el mismo Jesús que había sido crucificado. Amén. 46. Dios lo ha levantado de entre los muertos y hoy su característica es la misma que fue entonces. Y el regreso de los días de Sodoma, como Jesús profetizó, la misma cosa debe ocurrir. Cuando el Hijo está siendo revelado al pueblo, es la identificación de su característica. Hebreos 4, 14 y 15. Él ahora es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, así como lo fue entonces. ¿Creen ustedes eso? Él se compadece de nuestras debilidades. Bien, si él se compadece, ¿cómo actuaría él si es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Su característica sería la misma. Entonces, él actuaría como actuó cuando la mujer tocó su vestidura. ¿Creen ustedes eso? Él siempre vive. Él está vivo para siempre. Y sus características todavía lo identifican hoy, como lo hacían entonces. ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? Dios
identificado por sus características, lo identifican a Él. Inclinemos nuestros rostros. 47. Padre Celestial, solo somos hombres y mujeres sentados aquí en esta noche, pero estamos, como decimos, palpando cuando palpamos la palabra. Y Padre, yo tendré temor de decir algo que no estuviera aquí. Yo tendría temor de tratar de poner mi interpretación a ella, porque podría estar equivocado. Y tú dijiste, cualquiera que quitare una palabra de ella o le añadiere una palabra a ella, su parte será quitada del libro de la vida. ¿De qué serviría mi vida entonces, Señor, si yo hiciera una cosa tan mala como esa? Por eso yo solo la hablo así como, y Padre, tú prometiste que tú la identificarías. Yo creo que tú te has levantado de los muertos hace 2000 años y estás vivo en esta noche, llamando a personas sencillas, así como lo has hecho siempre, uno aquí y otro allá, no grupos, no organizaciones, no las grandes cosas que los hombres han hecho, pero tú dijiste que tú sacarías a un pueblo de entre los gentiles, un pueblo, dos en el campo, dejaré a uno, me llevaré al otro, dos en una cama, dejaré a uno, me llevaré al otro, un pueblo aquí y allá, para bien de tu nombre, la novia. 48. Yo creo que tu carácter te identifica. Tú prometiste, así como fue en los días de Sodoma, que así también sería en el día cuando tú serías revelado, la palabra. La palabra misma de esta hora debe revelar la palabra misma, como la palabra vino a los profetas. Y Padre, vemos que Juan estaba parado aquí en la tierra y allí estaba la palabra que él estaba revelando. Y la Biblia dice, la palabra siempre viene al profeta. Y en aquel entonces la palabra estaba en carne, así que caminó hasta Juan en el agua. La palabra vino al profeta. Padre Dios, te ruego que vengas en esta noche y nos ayudes. Ayuda nuestra incredulidad, perdona nuestras flaquezas, sana a los enfermos y afligidos. Una palabra de ti, Señor, significará más que lo que cualquier hombre pudiera decir. Tan solo habla, Padre, una palabra significaría tanto. Ahora tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora nos encomendamos a ti y rogamos que cuando nos vayamos de aquí en esta noche hacia nuestros hogares, digamos como aquellos caminantes de Emaús, cuando lo vieron a él hacer algo para identificarles que él era el Señor resucitado. No importaba cuánto decían, se ha robado su cuerpo e hicieron esto, aquello o lo otro. Ellos mismos sabían que él se había levantado de los muertos. ¿No te mostrarás nuevamente a nosotros en esta noche que estás vivo? Y llama a ti, a aquellos en esta bella ciudad y a su alrededor, que están ordenados a vida, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 49. Ahora les voy a pedir como unos 15 minutos. Terminaremos como unos 10 minutos tarde. Me voy a dar prisa. Deseo llamar las tarjetas de oración. Yo creo que Billy. G. Tarjetas de oración G. ¿Son esas las tarjetas? ¿Son esas las que se repartieron? G. Tarjeta de oración G, tenemos del 1 al 15 o 20, algo así. G1, ¿cuántos? Quien tenga G número 1, levante su mano, veamos si está aquí. Y recuerden, retengan sus tarjetas de oración. Se orará por ustedes, si no es en esta noche, lo haremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí por este lado, tan pronto como puedan. Y caminen por aquí y pónganse en línea. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allí faltan 3. 7, 7 y 1, 2, 3. Cuéntenlos, Roy. Por mí. Muy bien. 10. Muy bien. Del 1 al 10. Ahora 15 G. Del 1 al 15. Eso es. O 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien.
Vamos a parar allí, solo estos. Muy bien. Ahora estamos tratando de cumplir con nuestra palabra, ¿ven? De salir a las 9:30, pero en esta noche no lo vamos a lograr. Yo sé, pero ahora quiero que todos me presten su atención. 50. Ahora, si yo les he hablado la verdad y les he dicho que estas cosas deben ser, y aquí están en la Biblia, que esta es la hora. Usted quizás fue instruido en otra escuela, también los fariseos, pero la Biblia dice de aquel día, una virgen concebirá. Ella lo hizo. Él dijo que las características del Mesías serían tales, así fue, pero ellos no lo creyeron. Eso no lo detuvo a él de seguir adelante de la misma manera, así como es ahora. Estamos viviendo en las últimas horas del último día. La ciencia nos dice que faltan 3 minutos para la medianoche. Yo creo es más tarde que eso ahora, en cualquier momento. El comunismo ha apolillado al país y los predicadores están persiguiendo al comunismo en vez de predicar a Cristo. Parece que se esfuerzan en condenar eso. ¿Por qué no ver la hora en que estamos viviendo? El comunismo nosotros no tenemos. Vaya, vaya. Yo no le temo al comunismo. Lo que va a pasar es que la venida del Señor va a encontrar a la iglesia desprevenida. Ahora, dejen que toda América se torne hacia Dios y vean qué sucede con el comunismo. Uno tiene que hallar la enfermedad y luego obtener la cura. 51. Ahora, todos reverentes, por favor, no se muevan. Ahora, ¿cuántos allá no tienen tarjetas de oración y desean que Dios los sane? Levanten sus manos, digan, yo estoy creyendo, no importa a dónde estén. Ahora miren, yo creo que este está funcionando. El hermano Branham sopla en el micrófono. Este, muy bien. Sí, es así. ¿Pueden oírme allá atrás? Muy bien, muy bien. Ahora, hermano Roy, fíjese bien. Ahora, una palabra de Dios significará más que todo lo que yo pudiera decir. Ahora, ver desde aquí es difícil. Esto siempre ha sido así. ¿Ven? Las luces están directamente en la cara de uno y es un poco difícil ver hacia allá y ver a la gente. Y yo no sé, en realidad yo no puedo ver a una sola persona que pueda yo ver ahora, que yo conozca. Levanten la mano los que sean desconocidos para mí y saben que yo no sé nada acerca de ustedes. Me supongo que es por todos lados. ¿Cuántos en la línea de oración saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten sus manos por toda la línea de oración. Si me pueden levantar sus manos, sí. Sí, si yo soy un desconocido, todos. 52. Ahora, ¿qué es él? Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Aquella mujer que tocó su vestidura, quizás ella tampoco tenía una tarjeta de oración, pero ella lo tocó y cuando lo hizo, algo sucedió. Ahora, tóquenlo ustedes de la misma manera, tóquenlo a él. ¿Cuántos saben que Hebreos, el capítulo 4, dice, ahora él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Cuántos lo saben? Bien, ¿mostrará él su misma característica? Si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, él lo hará. Muy bien, ahora es esta la hermano Perry. Tráigamelos usted ahora. Ahora yo deseo que todos sean muy reverentes. Aquí mismo, hermana. Ahora, ¿pueden oírme? Ahora yo no sé. Que cuide bien quien sea el ingeniero allí, porque yo no sé cómo. 53. Una visión. Ahora recuerden, yo no soy el Mesías. Yo no soy Cristo, pero Él está aquí. Eso es lo que estoy tratando de hacer que ustedes vean. Él está aquí. Él está cumpliendo su palabra. Ahora, si esta mujer está enferma, yo no lo sé. Yo no la conozco. Ella es mayor que yo. Nosotros probablemente nacimos con muchos años de diferencia y a muchas millas de distancia. Esta es la primera vez que nos encontramos. Ahora, eso es como cuando nuestro Señor se encontró con una mujer en San Juan capítulo 4.
Estoy tratando de hacerlo tan claro que ustedes no puedan evitar verlo. Luego, allá en el juicio, en aquel día, no habrá sangre en mis manos. Ahora, Jesús prometió que en los últimos días esto sucedería de nuevo, en el transcurso de la semana. Ustedes se darán cuenta que esto es una promesa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios la bendiga la lectura. Y para concluir con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios es identificado por sus características, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1964. En los párrafos 54 dice: Ahora, yo no conozco a la señora. Esto aquí es un hombre y una mujer encontrándose por primera vez. Ahora, si el Señor Jesús me revela la razón por la cual usted está aquí, o alguien más, o lo que usted está haciendo, o qué tiene mal usted, o qué ha hecho usted, si es de finanzas, doméstico, lo que sea, tendrá que venir de algún poder sobrenatural porque yo no lo conozco. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, de que tiene que venir a través de algún poder sobrenatural? Ahora, usted puede hacer como el fariseo, decir que es un, por el otro lado, hermano Roy. ¿Ve? Usted puede hacer como los fariseos y decir, es un espíritu malo, lo cual hacen muchos. Entonces eso es entre usted y Dios. Entonces usted tiene el galardón de ellos. Pero si usted dice, es de Dios, entonces usted tiene su galardón. Eso está mejor, ¿ven? 55. Ahora míreme por un momento, como dijo Jesús. Mientras Pedro y Juan pasaron por la puerta llamada La Hermosa, dijeron, Míranos, yo no la conozco a usted y ahora si el Espíritu Santo, alguien más que yo, viene y revela lo que está en su corazón, entonces la Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Ahora, y que revela los secretos del corazón. Ahora, esa sería la característica de Dios, la palabra hecha manifiesta en este día. ¿Cuántos creen eso ahora? ¿Ven ahora lo que es? 56. Ahora yo se los he predicado, se los he dicho, pero es la verdad, eso es lo que sigue. ¿Ven? Ahora, si es la verdad, cada uno de ustedes, si no es la verdad, ella lo va a saber. Ciertamente ella lo va a saber. Ustedes también lo sabrán. Pero si no es la verdad, entonces yo he testificado mal de Cristo. Si es la verdad, cada uno de ustedes debería entregar su corazón a Él. Deberían creerle con todo su corazón y alzar la mano y aceptarlo a Él para cualquiera que sea su necesidad. Eso es verdad. Ahora, que el Espíritu Santo se identifique a sí mismo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, yo no tengo ni idea de por qué está aquí usted. Usted simplemente parece una mujer bien parecida y muy maternal parada allí. Y eso es todo lo que yo sé de usted. Pero el Espíritu Santo puede revelar por qué está usted aquí, cuál es su problema o algo. Usted sabrá si es la verdad o no. Ahora, por lo que usted desea oración, es algo como los músculos en su cara. Es neurología, como en su cara. Ahora, si eso es correcto, levante su mano. ¿Cree usted? Ahora ustedes pudieran decir, él adivinó eso. Párrafo 57. Ahora, ella es una persona muy fina. Ahora, tan solo mire hacia acá por un momento, hermana. Yo no sé qué le dijo él, pero sea lo que haya sido, fue la verdad. Usted es testigo de eso ahora. ¿No es así? La hermana dice, eso es correcto. Eso es correcto. Por 20 años. ¡Vaya! ¿Cree usted que Dios la sanará de eso? Ahora usted sabe que es su presencia. Hay algo aquí que la conoce usted. Algo. Como Jesús le dijo a la mujer, él sabía a dónde estaba su problema. Ahora él sabe a dónde estaba su problema. Amén. Y parece que usted tiene una carga por algún más. Alguien más, perdón. Eso. Es un hombre. Es su esposo. Él también está aquí. Eso es correcto. ¿Y cree usted que Dios me puede revelar el problema de su esposo? La hermana dice, sí, yo creo. Él es un hombre muy enfermo. Él tiene complicaciones. Una cosa que le
que le está molestando es un problema del corazón. Él tiene problemas del corazón. Si eso es correcto, levante su mano. Eso es correcto. Él también tiene una hernia. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Si eso es correcto, él se pone muy nervioso. Sí, es muy nervioso. Eso es correcto. No es así. Sí. Si Jesús me revelara a mí, él le dijo a Pedro quién que era él. Si él me revela quién es usted, ¿creerá usted que es él? La hermana dice, sí. Usted no es de aquí. No. Usted viene de este de aquí. Usted es de Luciana. Correcto. Eso es correcto. Correcto. Y su nombre es señora Coleman. Eso es correcto. Vuelva a casa. Jesucristo la sana. Su fe la ha sanado. 58. Ahora crean. Creen ustedes de todo corazón. Jesucristo identificándose en su resurrección. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, cualquiera que tiene una mente normal sabe que ningún humano puede hacer eso. Ahora, usted allá, háblenle a Dios así. Yo sé que ese hombre no me conoce a mí, así que yo voy a orar por algo. Señor, ¿puedo tocar tu vestidura? Si es así, entonces tú identifícate en tu resurrección. Vuélvete, déjame tocarte. Y luego tú hablaste a través de él. Vean lo que sucede, pruébenlo. ¿Cómo está usted, señor? ¿Podría usted acercarse un poco más acá? Hay gente allá atrás de usted, ve. Ahora, todo es que cada espíritu es como un latir, uno lo capta. Ven, también se conoce su pensamiento y se pone. Ven, uno se enreda. ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Cree usted que Cristo me puede revelar por qué está aquí? Recuerde, algún día nos encontraremos en el juicio y daremos cuenta de esta noche. ¿Está usted consciente de eso? Uno de sus problemas es su espalda. Usted tiene muchos problemas. Usted tiene problemas de la espalda. Y sus ojos se le están acabando. Usted tiene problemas con los ojos. Si eso es correcto, levante su mano. Ahora, usted también está haciendo algo que desea dejar. Está bien que yo lo diga. Usted desea dejar de fumar. Y otra cosa, usted siente que eso ha sido la cosa que le ha impedido recibir el Espíritu Santo. Usted desea recibir el Espíritu Santo ahora, ese es su deseo en su corazón. Eso es correcto, mueva sus manos así. Bueno, eso ahora le ha dejado. Vaya, reciba el Espíritu Santo y sea sanado en el nombre del Señor Jesucristo. 59. ¿Creen ustedes? Ahora, por favor, sean muy reverentes. Ahora se está haciendo muy tarde, manténganse quietos por un momento. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos del uno para el otro. La hermana dice, sí, el Señor Jesús nos conoce a ambos. Ahora, usted como que teme un poco. Ven, no tengo temor, no tenga temor, ven, tranquilícese, esa es su presencia, ven, esa es, seguro, es su presencia. Ahora, usted tiene una sensación muy rara, como una sensación muy dulce y humilde, ven. Ahora, pararse en la presencia de un hombre no lo haría sentirse de esa manera. ¿Cuántos han visto alguna vez esa luz, la columna de luz, fuego? Fue tomada aquí mismo, en Texas, la primera vez, la segunda vez. Está detenida cerca de la mujer. Ven, en esta dimensión, ahora mismo. Quisiera que ustedes pudieran verla. Cuando ustedes comienzan a moverse, eso lo hace. Ven, mañana por la noche tendremos esta línea de oración ya para las 9. Ven, yo los estoy reteniendo mucho. Pasemos únicamente a esta mujer, entonces, solo un momento. Párrafo 60. Usted que está sentada allí, cree, sí, por la debilidad que lo molesta. Eso es lo que está mal. Ve, ¿qué tocó ella? Yo no conozco a la mujer. Ella tocó al sumo sacerdote. Pero ven. Yo tenía mi espalda hacia ella, así como fue en el tiempo de Abraham. Aquí, mire hacia acá. Hermana, por un momento, usted parece tener una carga en su corazón. Así es su hija allá atrás. Ella tiene problemas con los oídos. Eso es correcto. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Muy bien, solo crea ahora y ella se pondrá bien. Ven lo que quiero decir. Si pueden creer, todas las cosas son posibles. ¿Creen ustedes? Hay una señora que bajó su mano allá atrás. Ella me está mirando directamente. Ella está sufriendo con diabetes. ¿Cree usted que Dios sanará esa diabetes sentada allí?
Muy bien, usted puede recibir lo que ha pedido. Solo crea. La señora que está a un lado de usted tiene problemas del colon y de la vejiga. ¿Cree usted que Dios sanará eso y pondrá bien? Muy bien, usted puede recibir lo que ha pedido. La mano de la señora, ven. Ahora miren, pregúntenle a ella. Algo muy dulce hizo contacto con ella. Ven, su fe, eso es lo que le está haciendo. No soy yo, es Dios. Párrafo 61. Aquí está un hombre sentado en el extremo. Él tiene problemas bronquiales. Este hombre anciano sentado aquí mirándome. ¿Cree usted que Dios sanará eso, señor? La persona sentada a su lado está sufriendo con una infección en su cuerpo. Eso es correcto. Hermana, mueva su pañuelo si eso es correcto. Muy bien, usted ponga sus manos unos sobre otros. Crean con todo su corazón. Padre e hija. Así que, ¿por qué no? Pongan sus manos sobre unos sobre otros y crean con todo su corazón. Jesús, yo reto su fe a creerlo. La señora sentada directamente detrás de él allí está sufriendo con problemas del estómago. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? Ese es su problema. Si eso es correcto, póngase de pie para que la gente la pueda ver. Ven, ¿a quién están ellos tocando? Oiga, si no estoy equivocado. Esa es su mamá sentada allí a su lado. Ella tiene una infección de los intestinos. ¿Cree usted que Dios sanará eso, señora? Póngase de pie también y sea sanada. Párrafo 62. ¡Crean! Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él se identifica a sí mismo. ¿Cree usted que yo soy su profeta o siervo? La gente tropieza con eso al decir profeta. Ellos no entienden. Mire hacia acá. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted está sufriendo de un nerviosismo muy grave. ¿Cree usted que yo le puedo decir lo que lo ha causado? Usted tuvo un accidente de automóvil. La hermana dice, eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Un choque de automóvil y le ha lastimado su espalda y eso ha llegado hasta su hombro. Eso es correcto. Eso ahora lo va a dejar. El tiempo de la vida también ha molestado eso, agitándolo, pero usted va a estar bien. Vaya creyendo con todo su corazón. Jesucristo lo sanará, si usted cree. Amén. ¿Cree usted que él puede sanar el artritis? Bien, entonces siga caminando. Él lo sanará. 63. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Digan, yo verdaderamente creo con todo mi corazón. Si ustedes pueden creer. ¿Cree usted que él sana la diabetes y sana a la gente con diabetes del azúcar y la sana? ¿Los cree usted? Siga caminando. Diga, Señor, yo te doy gracias por ello. Crea con todo su corazón y será sanado. Ahora, ¿cuántos allá creen con todo su corazón? No lo hagan. Ven, se están moviendo, amigos. Lo están perturbando. Y yo les diré, ¿cuántos creen? Levanten su mano y digan, yo creo con todo mi corazón. Ahora, voy a pedirles que hagan algo. Ahora, si Jesús ha cumplido su palabra y lo creen y Él se los ha probado a ustedes, Jesús también dijo esto, su última comisión a su iglesia. Estas señales seguirán a los que creyeren. Ahora, ¿cuántos creen? Él dijo, si pusieren sus manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Creen ustedes de esa promesa? Entonces pongan sus manos sobre los que están a su lado. Si Él no lo sana, usted morirá. Usted tiene una sombra encima. Pero Jesucristo lo sana. ¿Lo cree usted? Muy bien, siga ahora y crea, y usted se pondrá bien. Venga, señora, ¿cree usted que Dios sanará esa tuberculosis y diabetes y la pondrá bien? Tome. Muy bien, vaya, crea con todo su corazón y sea sana. 64. Orando el uno por el otro. Pongan sus manos unos sobre otros. Oremos todos juntos. Todos pongan sus manos unos sobre otros. Se están haciendo tarde. Pongan su mano unos sobre otros y oremos. Señor Jesús, estamos seguros que Dios se identifica entre su pueblo. Sus características se manifiestan siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oh Señor Dios, tú quien hiciste la promesa de la palabra, tú dijiste, estas señales seguirán a los que creyeren. Si pusieren sus manos sobre los enfermos, sanarán.
Estas personas han confesado ser creyentes, los creyentes en el Jesús resucitado, quien ahora se está identificando por sus mismas características como cuando él estuvo aquí en la tierra, haciendo verdad positiva de las Escrituras, que él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Señor Jesús, con estos creyentes, con sus manos los unos sobre los otros, en la presencia divina del Hijo de Dios resucitado, identificado, quien nuevamente es hecho carne entre nosotros en esta noche, en la carne de sus creyentes, yo mando que todo espíritu inmundo, toda enfermedad y dolencia que se aparte de esta gente, mientras estos creyentes tienen sus manos los unos sobre los otros, en el nombre de Jesucristo, que así sea. Párrafo 65. Todos los que ahora creen su sanidad, que creen eso ahora mismo en la presencia identificada del Hijo de Dios resucitado, y creen que han recibido su petición e identifican la misma cosa, pónganse de pie y digan: yo lo acepto con todo mi corazón. Todos los que creen, pónganse de pie en la presencia de Jesucristo. ¡Alábenle! Denle a Él alabanza y gloria. Simplemente levanten sus manos y denle gracias a Él. Dios confirmará toda promesa que Él hizo. Amén. Amén. Amén, hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios es identificado por sus características. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 11 de marzo del año 1964. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con este glorioso compañerismo, esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Servicio también realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 12 de marzo del año 1964. Iniciamos la lectura, mucha honra. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 20. 1 al 10, perdón. Amén. Continuamos con la lectura de los mensajes. Iniciamos con el mensaje, cuando le fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Párrafo 1. Inclinemos los rostros un momento para la oración. Mientras que esta música pase dulcemente por estos micrófonos, solo creer. Me pregunto si tenemos peticiones esta noche que quisiéramos expresarle a Dios. Y con las manos levantadas, prometemos que creeremos mientras levantamos las manos. Que el Señor bendiga. Nuestro Padre Celestial, estamos acercándonos a ti en el nombre del Señor Jesús, porque tú has prometido que si lo hiciéramos de esta manera, tú nos escucharías. Y oramos que recibas lo que tenemos necesidad a tu conocimiento, Señor, y nos recompenses de acuerdo con nuestra fe. Sabemos que lo harás porque tú prometiste. Hay muchas peticiones. Muchas manos fueron levantadas, también las mías, Señor. Estoy orando solamente que te reúnas con nosotros en esta noche y nos muestres la manera en que deberíamos vivir, que lo que deberíamos hacer para tener fe en ti. Reciba gloria del culto, Señor, mientras que nos cometamos a ti, encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. 2. ¿Cómo está usted? Ciertamente estoy sorprendido.
en esta noche para ver tantos de mis amigos sentados aquí en la plataforma conmigo. El hermano Lee Bailey era uno de los gerentes. Hermano, bien, no puedo decir este apellido alemán, Heinholzer. Siempre lo digo al revés. El hermano Don Rodel y todos los hermanos aquí, todos, los conozco a todos ellos. Entonces, ciertamente estoy feliz de tenerlos aquí en esta noche para orar con nosotros mientras que estemos predicando la palabra, orando por los enfermos. Ahora yo pienso, mañana en la noche y luego el domingo en la tarde, allí atrás, luego el sábado en la noche estará en otro lugar. ¿Han estado orando hoy? La congregación dice amén. Bien, lo siento que los demoré anoche, pero era un lugar nuevo, todo era nuevo. Y saben que se tarda un poco en acostumbrarnos el uno al otro. Como antes decía, perdonen la expresión, alejar a los espantos donde nos conocemos para que nosotros todos los sentimientos extraños a veces se juntan en lugares. O no, sin faltarle respeto a este auditorio, pero ven, no siempre son cultos religiosos, supongo, que toman lugar aquí. Son todo tipo de cultos. Y allí, aunque parezca muy raro, pero hay un espíritu en todo. Si uno no tiene un espíritu dentro, está muerto. Y personas con diferentes espíritus congregan juntos. Jesús no podía sanar entre una multitud así. Él vino en su propio país y ellos no le creyeron. Y no podía hacer grandes milagros allí. Un día él tuvo que guiar a un hombre ciego hasta fuera de la ciudad antes de que pudiera lograr que viera y conseguirlo. Y uno con su oído, ¿ven? A veces se tienen que juntar donde los creyentes están congregados juntos y creer. Y este lugar ahora está dedicado al servicio del Señor Jesucristo y es una iglesia ahora. Tanto una iglesia como donde sea que la gente se junte. Esto es la iglesia. Entonces ahora, en esta noche, ciertamente somos personas muy privilegiadas. Sentimos para estar aquí en esta noche, para congregar con todos ustedes, para orar y reconocer a Jesucristo entre nosotros. Ahora, ¿saben? Los presbiterianos tienen mucho de los episcopalistas. Creo que es arriba y abajo, arriba y abajo. Se levantan a decir algo, se sientan. Se levantan a decir algo, se sientan. Y les voy a pedir que se pongan de pie otra vez mientras lea la palabra. En Lucas, el capítulo 24, si pueden poner atención ahora, es una escritura muy larga. Deseo comenzar con el versículo 13 de Lucas 24. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? 5. Oremos. Señor Jesús, estamos conscientes de que esta es la verdad. No hay nada en el mundo más cierto que tu palabra. No hay nada en el mundo más grande que tu palabra. Y oramos que reveles esta historia a nosotros, en nuestros corazones en esta noche. Y haremos que esta parte de la escritura sea repetida otra vez en esta noche. Que podamos reconocer al Señor Jesús como lo hicieron ellos. Solamente ellos le reconocieron un día después de su resurrección. Y ahora que nosotros le reconozcamos después de 2000 años, lo pedimos en el nombre de Jesús y por su gloria. Amén. Tomen asiento. 6. Gracias por el letrero de bienvenida en la parte de atrás de la iglesia, el auditorio. Mi tema en esta noche era cuando le fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Ahora nuestro escenario en esta noche es la primera Pascua. El gran día oscuro de la crucifixión había pasado. Nuestro Señor Jesús había venido al mundo y se había identificado claramente como el Hijo de Dios. Todas las escrituras que trataban de él, él las cumplió. Hasta las últimas horas en la cruz había sido cumplidas. Ahora la resurrección había llegado, la cual también fue prometida, pero la gente de ellos habían natural y así, ellos fallaron de reconocer toda la escritura que se trataba de él. Habían reconocido a algo de ello y lo creyeron, y algo de ello no lo habían reconocido. Yo creo que se parece mucho a este día, que muchas veces aceptamos a algunas de las cosas que Jesús ha dicho, pero no a todas las cosas que dijo. A veces la gente dice, bueno, creemos esto, pero no creemos aquello. Bueno, uno no puede creer a esto sin creer a aquello. ¿Ven? Uno tiene que creerlo todo. Todo es Dios. No es nada de Dios o no es nada de Dios. Y entonces todo tiene que cuadrarse bien en su lugar. 7. Y como dije anoche, Dios ha proporcionado esto, su escritura, desde el principio, antes de que existiera el tiempo, cuando él era eterno, el todo, él es el eterno. Y luego estas cosas que están pasando ahora solamente son los atributos del pensamiento de Dios. Primero tiene que ser un pensamiento y luego una palabra. Y una palabra, cuando un pensamiento es expresado, es una palabra. Y luego se habla y tiene que acontecer. Y todo es Dios expresándose en sus atributos. Y luego Dios hecho material, tangible, que podemos hablar con él en el cuerpo de la iglesia y todo. Así que su nombre estaba en su pensar. Así es como usted tiene vida eterna. No lo puede tener por otra manera. Si uno tiene vida eterna, siempre existía. ¿Ve? Usted
Por otra manera, uno no puede decir, pues yo pertenezco a la iglesia, yo hago esto. No, señor. La vida eterna nunca tuvo algo que fuera eterno, nunca comenzó y no puede terminar. Entonces usted solamente estaba en su pensar, su nombre, quién era y quién es. Es la única manera que jamás pudiera tener vida eterna, porque siempre existía. Y ellos, no importa quiénes sean, están muertos eternamente. Estaban muertos desde el principio. La Biblia dijo, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Correcto? ¿Ven? Siempre ha sido muerta. Está muerta en pecado y transgresiones. Y ahora, si usted estaba en la vivificación en su principio, esto es lo que él vino para redimir. Y su nombre fue puesto en el libro de vida del Cordero, en su pensar, en el principio. Él vino para redimir a todos los nombres que están en aquel libro. Nada más, ni uno más, solamente lo que estaba allí. Cuando se redima el último nombre, él se lleva su libro y reclama lo que ha redimido. Ahora, ¿y qué cosa tan extraña sería si no pudiéramos creer todo lo que está escrito en la Escritura? Porque todo es la palabra de Dios, todo es inspirado, cada parte de ello, y nosotros creemos cada parte de ello. Ahora, esta gloriosa escena que tenemos delante de nosotros en esta noche es Jesús levantado de entre los muertos en una primavera, caminando. Levantado de la primavera, la resurrección, la primera flor para levantarse de entre los muertos. Nuestro Señor Jesús, Él era las primicias de los que durmieron, la flor de Pascua que brotó, el primero que sacó la cabeza después de la fría medianoche de oscuridad y pecado. Él había pagado el precio del pecado y Dios lo resucitó el tercer día. Nosotros creemos esto con todo nuestro corazón, que Dios lo resucitó el tercer día de acuerdo con su promesa y lo creemos de acuerdo con la escritura, que Él lo levantó el tercer día. Él fue el primero que se levantó de entre los muertos, las primicias de los que durmieron. Párrafo 10. Y al pensarlo, aquella gran angustia por los 4.000 años que el mundo había tanteado en pecado, sin saber cómo encontrar la salida. Aquí está, devuelto de entre los muertos. ¿Qué hora? Una primavera. La iglesia debía haber estado cantando las aleluyas gloriosas, pero en vez de esto, estaban desanimados, tristes y todo, porque no creían todo lo que él dijo. Y es la misma cosa en esta noche, porque no creen todo lo que él dijo y prometió. Eso es, la iglesia está en tal condición en esta noche en la que está, es porque no hemos creído todo lo que él dijo que haría. Todas las escrituras que se tratan de él, no las creemos todas. Lo maltratamos, lo revolvemos y agregan algo más a ello. Si creyéramos la cosa entera, habría una primavera de gozo en nuestras almas, porque estamos levantados con Él en la semejanza de su resurrección. Ahora, sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, con todos los principados y potestades y oscuridad debajo de nuestros pies. Amén. Tenemos un derecho con la sangre de Jesucristo, nuestra señal, que somos comprados de Dios, que Dios pagó nuestra redención por medio de Jesucristo. Y tenemos el derecho de usar esta señal para cualquier cosa que pedimos y recibirla. Dios lo dijo, esto es todo. Si solamente pudiéramos creer todas las escrituras. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga en la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando en esta tarde y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Predicado este glorioso mensaje en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 12 de marzo del año 2021.
1964. Continuando con la lectura en los párrafos 11, dice: pero la cosa era lo triste. Muchos que lo conocían y lo amaban no reconocían que él había resucitado de entre los muertos. Así es hoy en día. Muchas personas que creen y hasta enseñan que él resucitó de entre los muertos todavía no le reconocen. Ciertamente no pueden comprender. Y es bastante parecido a un fenómeno. Es demasiado inusual. Las cosas inusuales están donde está Dios, si es de acuerdo con su promesa. Muchos lo amaban y no lo sabían. Solo era absolutamente demasiado inusual para ellos para creer a estos testigos que vinieron de la tumba y dijeron: vimos a una compañía de ángeles que dijeron, él ha resucitado de entre los muertos. Oh, pues nosotros, ven, si solamente hubieran buscado en la escritura, él lo prometió que lo haría. E igual como los fariseos y los maestros religiosos de su día, si solamente hubieran buscado en las escrituras, como él dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, que dicen quién es él. Párrafo 12. Y si aquellos discípulos en aquel día solamente hubieran buscado en la escritura, hubieran encontrado en la escritura que él prometió resucitarse. Y Dios prometió resucitarlo, y lo hizo. Aún así, su palabra prometida fue escrita que él lo haría para ellos. La palabra dijo que él se resucitaría. Él lo había prometido, pero aún estaban tristes y todos cansados y todo. Ellos pensaban que habían perdido todo lo que tenían y todo había fallado. Y era la hora más oscura, supongo, que jamás habían visto. Ellos tenían esperanzas de él y creían en él y vieron su gran manifestación de milagros y señales y maravillas y toda la vindicación del Mesías. Y luego para verlo pararse allí y morirse y que lo escupieran en la cara cuando él podía discernir los pensamientos que estaban en los corazones de la gente. Perdónenmela. Pero cuando todo va mal es cuando debe seguir creyendo. 13. Cuando pusieron un trapo alrededor de su cara, aquellos soldados borrachos y pusieron un trapo alrededor de su cara y tomaron un palo y le pegaron en la cabeza, dijeron, ahora entendemos que eres un profeta. Sí, eres un profeta. Y pasaban el palo el uno al otro y dijeron, dinos quién te pegó, lo creeremos. Ven, parecían que lo atraparon en una trampa. Y ellos pensaron, bueno, si alguna vez le dijesen algo, solamente los cegaría. Él las mataría. Él los mataría si fueran a decir algo. Ven, eso no es siempre el propósito de Dios en hacer las cosas. Ven. Cuando él estaba en la cruz y Caifás y el sacerdote, todos dijeron, si eres el Cristo, dinos claramente, bájate de la cruz, te creeremos. Ven, solamente no podían entender cómo Dios podría ir a la cruz y morir. Pero esta es la razón por la cual Dios fue hecho carne, para que pudiera morir. Los fariseos le dijeron el mejor cumplido que jamás recibió cuando dijeron que otros, él no podía. Salvó a otros, pero no podía salvarse a sí mismo. Ciertamente esto fue un cumplido. Si él se salvara a sí mismo, no podía salvar a otros. Él tuvo que darse a sí mismo. Pero eso Dios fue hecho carne. Por eso Dios fue hecho carne. Para poder morir, para que pudiera sufrir y tomar el penal sobre su mismo. Él no podía hacerlo mientras que era Jehová en el Espíritu. Dios el Padre en Espíritu no podía hacerlo. Pero cuando Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros un ser humano, entonces Él podía probar la muerte y toma el penal que había puesto sobre todos los seres humanos. Lo tomó Él mismo y pagó el precio. Aún así, su palabra prometida había prometido esta resurrección, pero ellos no entendieron que sería así. Solamente no pudieron llegar a ello absolutamente. La palabra, él era la vindicación de su promesa.
Jesús, hablando con esto, con este Cleofás y su amigo, en el camino de Emaús, era la vindicación de su palabra prometida y aún ellos no lo entendieron. Y si yo puedo decirlo hoy, después de 2000 años de enseñanza, de creencia, aún así Él está vivo y la gente no puede percibirlo, ellos no pueden comprenderlo. La cosa principal es que han sido tan indoctrinados con otras cosas, demasiadas preocupaciones, demasiadas otras cosas, es por eso que no pueden comprenderlo. Ellos estaban muy tristes y quebrantados para poder comprenderlo. Párrafo 15. Ahora, noten, ellos estaban hablando de él. Ahora, ellos estaban en el camino hacia Emaús. Ellos iban de regreso a su viejo trabajo. Y Pedro se fue a pescar y algunos de los otros se fueron con él. Y Cleofás y su amigo dijeron, bueno, iremos a Emaús. Tal vez vivían allí y era una jornada como de un día de sábado, unas millas cruzando la colina. Y esta hermosa mañana de Pascua, Jesús levantó de entre los muertos, levantado, su palabra, la palabra de Dios, había sido cumplida. No permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré que en mí, no dejaré su alma en el Seol, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Era la palabra. Noten, David habló de ello. Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ven, el Hijo del Hombre que se sube a Jerusalén será entregado a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Él lo dijo así, entonces esto debería ser todo. Y aquí estos hombres, a los cuales les dijo esto, que conocían la palabra, andando por el camino, triste de ello. Ustedes pueden imaginar semejante cosa, pero ciertamente se ha repetido, se ha repetido. Párrafo 16. Nos enteramos, mientras andaban por el camino, una cosa grande de ellos. Estaban hablando de él cuando apareció. Ahora, esto es el problema hoy en día. La razón por la cual yo pienso que no aparece a muchos de nosotros es porque no hablamos de él lo suficiente. Tenemos otras cosas de qué hablar. Nuestra diferencia denominacional, tenemos que discutir de esto. Tenemos que hablar de comunismo. Tenemos todo tipo de programas y todo lo demás nos tiene completamente atados. No tenemos tiempo de hablar de él, el programa de la iglesia, quién será el pastor elegido, quién va a hacer esto, quién hará aquello. Estamos hablando de todo lo demás menos de él. Cuando deberíamos estar hablando de Él, siempre. Esto debería ser nuestro, esto debería ser nuestro objetivo, esto debería ser toda nuestra vida, es en Él. Yo le dije a un hombre el otro día, él dijo, vaya, ¿usted cree todo esto? Yo dije, Señor, he pasado mi vida, así es, daría mi vida por ello. Quisiera tener 10.000 vidas para dar por ello, todavía lo creo. 17. Claro, debemos estar hablando de él si queremos verlo. Esto es cuando siempre. Ellos debían haberlo conocido, pero nunca. Cuando él empezó a caminar a su lado, debían haberle sabido. Recuerden, cuando habían caminado con él por 3 años, y aquí él, pueden imaginarlo, sus discípulos que habían caminado con él por 3 días, aquí está caminando justo a su lado y tan ciegos como un murciélago. ¿Por qué? Porque no conocían las escrituras y aún él les había dicho la escritura. Y aquí estaba Emmanuel hecho carne, habitando entre nosotros, y los fariseos no lo reconocieron. Ellos no podían entender cómo este hombre, bueno, lo crucificaron, porque él dijo, violó el sabbat y se hizo Dios. Esta es la razón por la cual lo crucificaron. Ahora nos enteramos que fallaron de saberlo. Es porque no conocían la escritura. Ahora, estos discípulos debían haberlo reconocido, pero no conocían la escritura. Aquí luego él se reveló a ellos. Noten, mientras él empezó a seguir, él reveló a ellos las promesas escriturales que se trataban de él mismo para aquella edad. No las promesas escriturales en la edad de Noé. No las promesas escriturales para otras edades.
La promesa escritural tratando de él mismo para aquella edad que mostró exactamente quién era. Bien, empezó a preguntarles. Dijo, ¿por qué están tan tristes? Párrafo 18. Pues dijeron, ¿es un forastero aquí? Viéndolo directamente en la cara. ¿Es usted un forastero aquí y no sabe qué ha pasado? Pues Jesús Nazareno, un profeta probado de Dios, y esperábamos que él sería el que libraba a Israel. Y este es el tercer día y lo han crucificado y todas estas cosas. Y él solamente, él dijo, ¿cuáles cosas pasaron? Como si no supiera nada de ello. Ven, él se portó como si no supiera nada de ello. Párrafo 19. Pero ahora recuerden, cuando empezó a hablar con ellos, él empezó a revelarles las promesas tratando de él mismo. Dijo, ¿no saben cómo Cristo debe sufrir primero para entrar en su gloria? Y luego empezó con las escrituras de Moisés y todos los profetas y les reveló las escrituras que trataban de él mismo, el Mesías. Lo que el Mesías debía de ser, las obras que debía de hacer, todo lo que debía hacer, él lo reveló a ellos y aún así ellos no entendieron. Si no se repite hoy en día, él está haciendo lo mismo. Y todavía la iglesia se deprime en la oscuridad, revelándolos quién es y no lo es, y lo que es. Y aún dicen, bueno, ahora yo creo que mi iglesia enseña. Allí lo tienen, ven, es por eso que ustedes regresen a la escritura, escudriñen la escritura. Tienen la verdad. Nosotros lo tenemos tan torcido. ¿Cómo sabemos qué es la escritura? Cuando es una escritura prometida para aquella edad. Ahora, él no regresó para decir, recuerden a Moisés lo que hizo. Bien, él os reveló la escritura tratando de él mismo para aquella edad. Él era la luz para aquella edad. Moisés era la luz de su edad. Jeremías era la luz de su edad. Era la luz de Dios brillando para la palabra que fue prometida para aquella edad. Cada edad tiene su palabra prometida, amén. Dios manda a sus profetas y revela esta palabra. Vindica él su profeta primero, luego revela esta palabra y lo hace cobrar vida. Amén. Párrafo 20, por último. Y Jesús era el Cristo, y todo lo que pertenecía al Cristo, él lo había vindicado. Un nacimiento por una virgen, sanó a los enfermos, discernió los pensamientos en sus corazones, todo lo que debía hacer para ser el Mesías, y aún resucitado de entre los muertos, y aún no le reconocieron. Todavía no lo saben. Después de que las escrituras fueron reveladas, aún así nunca lo reconocieron, pero él era la palabra prometida. Ahora recuerden que tan hermoso es esto. La palabra que él estaba revelando a ellos, mostrando, ellos habían caminado con él por 3 años y reconocieron eso, sabían que él cumplió esta palabra. Allí iban caminando hacia Emaús. Así es. Solamente no lo comprendieron, no lo entendieron. Amén, amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta preciosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado Cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Servicio realizado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 12 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje. Cuando le fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Párrafo 21. Noten que cuando llegaron al lugar, después de que él reveló la palabra otra vez a ellos y los mostró como Cristo debe hacer estas cosas, y aún así no lo entendieron. Noten la reprenda que recibieron estos predicadores por no conocer y reconocer la escritura cumplida, que fue cumplida delante de sus ojos. Noten sus palabras a ellos, insensatos, tardos de corazón. Aquí estaba Dios mismo, el Mesías resucitado, caminando junto con ellos, mostrándoles
Dijo, pues, ¿no entienden que el Cristo debe hacer estas cosas? ¿No saben que debe de ser así, así, así y así? Y todo el día exponiéndoles las escrituras, y aún así, así es. Y no sabían que era él parado allí. Luego él miró alrededor después de que había predicado la palabra y les había dicho y mostrado las cosas que debían de ser. Y aún así no entendieron. Él dijo, insensatos y tardos de corazón para entender, ¿ven? Entender que es una escritura vindicada de la hora, la escritura que trataba de él en aquel día. Aún así, él estaba con los discípulos, pero ellos no conocieron la palabra escrita cuando la vieron manifestada. Quiero que esto se absorbe solamente un momento, ¿ven? ¿Ven? No sabían cuando él, léanlo de la escritura, que es una promesa para este día, y luego miren a Dios manifestarlo, y aún decir, me pregunto, la misma cosa, ¿ven? Exactamente, todavía estamos tratando con seres humanos, y nos enteramos que él los reprendió bruscamente, eran discípulos, porque ellos no conocían la palabra que cuando fue manifestada delante de ellos, no lo entendieron. ¿Cómo? La misma cosa ha pasado hoy en día, pero en las mentes de la gente. Uno siente pena por ellos, porque uno tiene un grupo yendo en esta dirección y uno tiene uno yendo en esta dirección y lo único que piensan que es hacer que crezca este grupo. Es por eso que Cristo no puede revelarse a la gente, pues la iglesia debería ser la más, pues debería estar en su etapa gloriosa ahora, en el poder de su resurrección, grandes señales y maravillas. En vez de esto, se han entretenido tanto con esto, hasta que están caminando ciegamente hacia el consejo ecuménico para tomar la marca de la bestia y ni lo saben. Exactamente, sabiendo que su palabra dice que haría esto. Y ellos piensan que es muy bueno. Está bien, hace una buena oferta y entonces lo hacen. ¿Cómo es que dos pueden caminar juntos? ¿Qué van a hacer ustedes los pentecostales? ¿Tendrán que sacrificar su doctrina fundamental del bautismo del Espíritu Santo para poder hacerlo? Ciertamente, tendrán que hacerlo. Y allí lo tienen. ¿Qué van a hacer cuando llegue la hora? Insensatamente caminando justo hacia ello. Algunos de los líderes de la gente pentecostal, gente del evangelio completo, se paran en estos consejos y se sientan delante del Vaticano y en las jerarquías y todo para decir, es el sentimiento más espiritual. Un hombre que está tan entumecido al Espíritu de Dios que causaría algo así. No me extraña que él diría, insensatos y tardos de corazón para entender lo que dijo la Escritura. Él hablaría en esta noche si estuviera hablando por un vaso. Él diría la misma cosa, insensatos y tardos de corazón para entender cómo cuando la palabra está manifestada junto, justo allí, y luego caminar justo hacia ello. Lo mismo ahora. Estamos demasiado ocupados con nuestros programas. Demasiados. Ellos estaban muy ocupados, escuchándole a él y haciendo otras cosas. Y entonces nos enteramos ahora, ahora tenemos tantos credos diferentes, tenemos tantos programas en la televisión y ahora tenemos un movimiento anticomunista. Yo estaba escuchando a Salvavidas la otra mañana dando las declaraciones documentadas de ello, que el comunismo, pues uno nunca podría eliminarlo, pues han estado aquí adentro por años y años y años. Todos estos programas y sistemas diferentes, dijo Salvavidas, hasta en estas campañas como para el parálisis cerebral y cosas así en ellas, en el movimiento anticomunista. El movimiento anticomunista, los comunistas están adentro inspirándolo.
solamente para averiguar quién es quién. Oh, vaya, a mí no me interesa esto. A mí me interesa la venida de Jesucristo para una iglesia. Los ministros deberían estar ocupados en esto y viendo lo que las escrituras prometieron hoy en día. Yo no estoy buscando que se apoderen los comunistas. Yo estoy buscando a un reino venidero, Jesucristo, y el comienzo del milenio. Ni siquiera absolutamente interesado en el comunismo o ninguno de sus ismos o sus ismos religiosos. Nada de ello. A mí me interesa Jesucristo y solamente Él, lograr que la gente lo vean. Él está aquí probándose Él mismo, aquí mostrándose exactamente lo que Él dijo que haría que los últimos días. Ahora, ellos no lo entendieron. Estaban demasiado ocupados. Aún así, hoy ellos pretenden creer que Él resucitó de entre los muertos. Todos. ¿Ustedes creen que Él resucitó de entre los muertos? Los que realmente afirman ser cristianos creen esto. Y luego Él puede venir y hacer exactamente lo que Él dijo que haría después de su resurrección. Y todavía no lo ven. Sí, Señor. Oh, es la verdad. Ellos todavía no lo ven. Los credos, los programas educacionales, ellos sacan sus ministros y los tienen tan estudiados. Cegaría a sus teologías fabricadas por el hombre, que están erradas en la palabra de Dios. 27. Como dije yo anoche, Dios no necesita ningún intérprete. Yo no puedo interpretar su palabra. Nadie más puede interpretar su palabra. Él es su propio intérprete. Cuando Él dijo que haría lo que sea, Él lo hace y esto es todo. Esto es todo. Él dijo que lo haría y lo hizo. Eso es todo. Él no necesita que nadie diga esto es esto o aquello es esto. Él lo hace, él mismo. Nuestras interpretaciones no son nada para la escritura. Él habla, él mismo, y así es. Cuando en el principio, cuando él dijo, sea la luz, y hubo la luz, esto no necesita ninguna interpretación. Una virgen concebirá. Lo hizo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo hizo. No necesita ninguna interpretación. Lo que él dijo que haría en este día, lo ha hecho. No necesita una interpretación. Se interpreta solo. Él es su propio intérprete. 28. Ahora, estamos tan ocupados con otras cosas y hemos sacado a nuestra gente. Y muchas de nuestras misiones del evangelio completo y cosas así, y escuelas, dan a un hombre un examen psiquiátrica antes, un examen mental, delante de un psicólogo, antes de que pueda hacerse un misionero, para ver si su CI es suficientemente alto. ¿No es algo increíble? Yo podría imaginar esto en algo formal y distante que terminó hace muchos años, pero tan fresca como lo es Pentecostés. ¿Cómo jamás podrían hacer algo así? ¿Usted imagina el CI que requirieron en el día de Pentecostés? La fe en Dios. Esto es lo que requirieron, ¿correcto? Eso es el requisito. Si podéis creer, estas señales seguirán a los que creen. Jesús dijo, Él nunca dijo que los examinarán el coeficiente intelectual. Él dijo, id por todo el mundo, misioneros, hacer discípulos a todas las naciones. Y estas señales seguirán a los que creen. Esto es el CI, el coeficiente intelectual de Dios. Si tiene suficiente fe para hacer que estas cosas cobren vida y sean reales. Cristo manifestado a la gente, pero hoy queremos examinarlos con algún tipo de programa educacional. Vaya. 29. Examinando a Jack Ruby. Ruby, el otro día, por demencia. Siguen haciéndolo. El mundo entero está demente. Claro,
el hombre está demente. Un hombre no podría dispararle a otro sin estar demente. El mundo entero está demente. Ciertamente lo es. El campesino, él está demente para el hombre de negocios. El hombre de negocios está demente para el campesino. ¿Quién está demente? Todo el grupo lo es. Solamente hay una cosa sana, y esta es Jesucristo, el Hijo de Dios, y su evangelio tiene la respuesta para todo. Amén. Nuestros libros de psicología y todas estas cosas son tonterías. Si está contrario a esta palabra, tírenlo. La palabra de Dios está correcta y todos los demás están equivocados. Nosotros vemos estas cosas. No me sorprende que el mundo se haya empapado de sangre. No me sorprende que las cosas son como lo son ahora. Nosotros no. Es solamente que cada vez. Me pregunto si Oswald, que asesinó a nuestro presidente, me pregunto si él hubiera recibido un examen de demencia. Lo dudo. Pero ven, ¿cómo es que un hombre puede entrar y dispararle a otro hombre, luego tomar su vida y seguir adelante? Ahora, yo estoy en Texas y me detendré en eso, pero déjenme decirles algo. El Señor se encargará de todo, algún día en su venida. Noten, usted no tiene ningún derecho para tomar la vida de ningún hombre. No, Señor. Dios es el único que tiene el derecho de tomar una vida. ¿Es cierto? 30. Ahora miren, la palabra verdaderamente escrito, la promesa para aquella edad perfectamente vindicada, y todavía no lo reconocen. Noten, solamente lo habían reconocido como un profeta, Jesús Nazareno. Es usted el único. Es un forastero aquí, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Lo reconocieron como un profeta? Luego, si lo hubieran reconocido como un profeta está enviado para la edad en la cual vive. Él debe manifestar la promesa de Dios. La palabra viene al profeta. Y si él era el profeta, luego la palabra prometida para aquella edad debía ser manifestada por él. Y aún ellos no lo vieron. Simplemente no podían verlo. Ellos dijeron, fue varón profeta, poderoso en obras. Y lo que fueron sus obras, poderoso en palabra delante de Dios. Y así, él era grande y esperábamos. Israel tenía sus esperanzas puestas en él. El Israel espiritual, no la iglesia de Israel, solamente la nación, el pueblo, el real Israel espiritual tenía sus esperanzas puestas en él. Y noten que cuando lo habían reconocido como profeta, ¿a qué fue él? Él hizo exactamente lo que un profeta debería hacer. Él regresó enseguida a la palabra, ¿ven? Directamente para mostrar. Si él era un profeta como ellos dijeron, él regresa enseguida para mostrar lo que la palabra prometió de sí mismo de aquel día. Aún así, no lo reconocieron. Siguieron caminando, totalmente ciegos. No lo reconocieron. La palabra prometida para su edad. Él era el profeta para manifestar esta misma cosa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. La lectura realmente es para nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado, el conocer estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando en esta tarde y noche mensaje, cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Mensaje predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, el día 12 de marzo del año 1964. Tenemos un tiempito más y vamos a continuar. Párrafos 31 dice, ahora miren, él dijo, oh insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas han dicho de Cristo, como era necesario que el Cristo padeciera estas cosas que dijo y que entrara en su gloria y resucitar el tercer día. Todas estas cosas que debe hacer y aún no comprenden. Debían haber sabido que allí estaba un hombre que estaba haciendo vindicación de lo que estaban diciendo que creían. Pero aún así no podían verlo. Él era la señal segura de un verdadero profeta, siempre.
de no regresar a alguna otra palabra, de vuelta a otro, pero de probar la palabra que hoy está viviendo en su promesa. 32. Ahora recuerden, antes de que él viniera, vino Juan en la cena. Él era un profeta. ¿Y qué era él? Un precursor del Mesías. Y él dijo, yo no soy el Mesías. Ellos pensaban que sí era, porque era un profeta. Él dijo, yo no soy el Mesías, yo ni siquiera soy digno de desatar su calzado, pero él está parado entre ustedes. Oh, Juan estaba seguro que él estaba allí, porque sabía que tenía que presentarlo. Su padre era un sacerdote. Él no asistió a su seminario para aprender cómo ser sacerdote. Su trabajo era demasiado importante. Él salió al desierto para estar a solas con Dios. Él no quería llevar una tarjeta de compañerismo de nadie. O ellos dirían esto, este y el otro, porque se revolverían tanto. Y serían influenciados por la orden del hombre de aquel día. Su trabajo era importante. Él tenía de depender solamente de Dios, porque él debía anunciar el Mesías. Jesús dijo, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo con él, disfrutaros caminar con él, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Bien, él es. Aún así no le creyeron. La señal clara de un verdadero profeta subiendo, llevándoles de vuelta la palabra. Ellos no pudieron entender su palabra de hablar, su manera de hablar, perdón. Párrafo 33. Y miren, la escritura había dicho que lo iba a suceder. Exactamente palabra por palabra como fue. Hasta David, cientos de años antes que esto, unos 800 años, clamó la mismísima cosa que él dijo en la cruz. Y sin duda que en el templo aquella mañana, quizás cantaron la misma canción, Salmos 22, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el templo cantando de ello y el Dios que pretendían servir, estaban crucificándolo. Así es hoy en día. El Dios que pretenden creer que se manifiesta, ustedes cerrarán cada puerta. Nada de cooperación, nada. Ellos es contrario a sus credos. ¡Oh, insensatos, tardos de corazón para conocer el día en el cual vivimos! ¿Dios no ha prometido esto en estos últimos días? ¿Cómo esta iglesia de la Odisea sería tibia y Jesús afuera intentando de entrar por algo de cooperación? ¿Qué es Jesús? La palabra verdadera manifestada. Afuera intentando de entrar y no podía entrar. 34. En la hora que nosotros vivimos claros, ciegos de la misma manera, Jesús dijo que serían así. Los profetas dijeron que serían así, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, la eficacia de su resurrección. Su manifestación que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él vive hoy y para siempre, para vindicar las cosas que Él ha dicho. Yo no estoy gritándoles, pero quiero que oigan. Párrafo 35. Es cierto, sus ojos todavía están cerrados. Noten, aunque ellos no podían creer, había algo en ellos que lo invitaron a entrar. Él actuaba como que iba a seguir. Quizás él actúe así con usted en esta noche. Ahora, para cerrar, voy a cerrar temprano para poder tener una línea de oración. Él podría actuar como que va a pasarle por alto. Quizás no llamarán a su tarjeta de oración, pero recuerden que quizás solamente estén probándole también a usted. Ve, él es igual de Dios allí afuera como lo es aquí arriba o en cualquier otro lugar. Él comprueba esto día tras día, noche tras noche. Él es Dios en todo lugar. Bien, Él es omnipresente. Ahora recuerden, Él actúa como que va a seguir adelante. Y ellos lo obligaron a quedarse. Ahora, ellos no entendieron de qué hablaba. Pero aún así, sus mentes, todos ellos no sabían qué de creer. Ahora, hay muchas personas así en este día. Hay muchas personas aquí en Wilmont en esta noche. Ellos no saben qué creer. Pero, ¿saben lo que hicieron?
Ellos hicieron la cosa más sabia que un hombre puede hacer. Lo invitaron a entrar. Amén. Eso es. Eso es. Es entonces y solamente entonces que Él puede revelarse cuando lo invitan a entrar. Délo la bienvenida. Diga, Señor Jesús, yo sé que la Escritura dice esto. Quizás no lo entienda, pero entra en mi corazón. Yo quiero aceptarte. Yo quiero creerte. Luego, manifiéstate a mí. Para potencias. Noten, lo invitaron a entrar. Ahora, ellos no podían explicarlo. Ellos, es una, él solamente, ellos no entendieron de qué hablaba. Estaba todo revuelto, pero para ellos no podían comprenderlo. Pero aún así dijeron, invitaron, lo obligaron a quedarse. Debes entrar. Él dijo, no, yo debería irme. Oh, pero Señor, debes entrar. Tú debes entrar. Y lo obligaron hasta que clamaron a él y hasta que tuvo que entrar. Así es como se hace. Y luego cuando esté adentro, esto es cuando Él puede revelarse. Él puede revelarse cuando esté adentro. Noten cómo lo hizo después de su resurrección. La verdadera palabra prometida. Ven, ellos no reconocieron quién era Él. Pero una vez adentro de ellos, luego abrió sus ojos. Así, cuando Él entró al edificio con ellos allí, abrió sus ojos después de entrar. Él abrió sus ojos. ¿Cómo? No por levantar la mano y decir, abran, que sus ojos se abran. Sus ojos ya estaban abiertos físicamente. 37. Como debajo en Datán, o Dotán, mejor dicho. Allí abajo, cuando tenían a Elías, estaba allí abajo. Y los sirios estaban sobre ellos. Y Jesse clamó, Padre, los sirios están en todo lugar. Y Eliseo salió allí y dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dijo, Señor, abre los ojos del joven. Y alrededor de aquel anciano profeta y sobre la colina había carros de fuego y ángeles de fuego. Y la Biblia dijo, los hirió con ceguera a los sirios. Él salió allí y dijo, ¿buscan a Elías? Dijeron, sí, lo buscamos a él. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y ellos podían ver físicamente, caminando por allí, pero estaban ciegos de quién era él. 38. Y eso es. En esta noche usted podría tener la visión de 20-20 en sus ojos, pero su espíritu puede usted entender que es una palabra prometida en este día. Es la promesa de Dios. Dios entra y luego abre sus ojos. Oh, es Él, ¿verdad? Él lo prometió. Noten, adentro. Él abrió sus ojos a quién era Él. A quién era. Ahora, si Él puede entrar dentro de usted en esta noche, a su línea de fe, Él puede abrir sus ojos para mostrarle que Hebreos 13:8 es cierto, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Él puede entrar y abrir sus ojos, hará lo mismo ahora. Igual como lo hizo para aquella mujer en el pozo que hablamos anoche. Ahora noten, ella sabía por la escritura lo que Él debía hacer. Ahora, esto era lo bueno de esta mujer. Muchos de nosotros hoy en día no sabemos por la escritura lo que es hoy. Lo ponemos de un pesebre cada Navidad. Sí, tomamos un conejo de Pascua y lo hacemos su resurrección. No me sorprende que estemos tan confundidos. Bien, correcto. No me sorprende que no sepamos dónde estamos. Pero esta mujer sabía, ella tenía en la mente, abajo en su corazón estaba aquel simiente. Como lo he dibujado para mi buen amigo Jean Mori hoy. Como que estos fariseos en el lado negro aquí, su corazón estaba tan negro allí atrás. Ellos no tenían vida desde un principio. Cuando llega a ser un poco más claros mientras subían, porque eran religiosos y ayudaban a guardar las leyes. Y cuando la palabra allí atrás en el principio estaban brillando por la palabra, la Biblia, a ellos estaban caminando, pero allí atrás no tenían luz. 39. Aquí había esta pequeña prostituta de mala fama. Su primera vida aquí estaba lo más negra posible de su vida. Ella era una prostituta. Secundariamente abajo había no más un poco de luz, porque ella tenía una concepción de lo que sería el Mesías. Así que se paró Jesús en medio de ellos. Cuando él hizo la señal mesiánica, los mostró quién era y todo. Se oscureció todo lo de ellos, fariseos. Ellos regresaron a la oscuridad. Ellos no tenían nada aquí abajo para anclarse. Ellos le llamaron Belcebú, un diablo.
y la luz que tenían se apagó y perecieron en ella. Aquí estaba esta mujer, lo más negra posible en el pecado, pero en su corazón ella sabía lo que sería aquel Mesías. Ella sabía cuál señal mostraría, y tan pronto como él dijo, tráeme de beber. Ella dijo, él estaba contactando su espíritu para ver dónde estaba parada. Y ella dijo, no es el costumbre. Él dijo, si supieras con quién hablabas, me pediría a mí de beber. Y siguió la conversación. Pronto él averiguó exactamente en dónde estaban sus pensamientos y lo que había en su corazón. Parágrafo 40. Por último, ella sabía en este momento que cuando venía el Mesías tenía que ser Dios. Dios es la palabra. La palabra es el discernidor de los pensamientos en el corazón. Esto es lo que había en los profetas. Aquella mujer sabía más que lo que saben la mitad de los predicadores en América en esta noche. Así es exactamente la verdad. Y ella en aquella etapa. Pero ven, ella fue ordenada a la luz. Y tan pronto que brilló esta luz. Y ella pensaba que él solamente era un hombre ordinario, que esa es una proposición. Ella dijo, pues nuestros padres adoraban en esta montaña y usted dice que en Jerusalén siendo judío. Y así la conversación. Él dijo, ve y trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Dijo, has dicho la verdad, has tenido cinco. Miren aquella monta de luz de saber quién era él. Parecía que podía ser cierto. Señor, percibo que eres profeta. Yo sé cuando venga el Mesías, esto es lo que hará él. Él dijo, yo soy. Ella dijo, es todo. Ven. Toda su oscuridad fue hecha blanco. Toda la blancura de los fariseos fue hecha negro por rechazarlo. Esto es la diferencia. Brillando la luz por medio de la palabra. Ven, porque su nombre había sido puesto en el libro del Cordero de la Vida antes de la fundación del mundo. Ella lo reconoció inmediatamente. Se requeriría aquel pequeño simiente. Se requería aquel pequeño simiente que estaba tirado detrás de todo este polvo vulgar y todo esto. Y lo limpió. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 41 de este glorioso mensaje titulado Cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 12 de marzo del año 1964. Oramos para despedirnos. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Este es el gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Por el mismo hecho de que tú enviaste a existencia en este último tiempo, tú nos enviaste, Señor, amados y equipados con tu santa palabra. Para ti hubiese sido tan fácil enviarnos en otro tiempo, pero tu propósito era enviar en este último tiempo, Señor, a reconocer, a ver, Señor, el misterio que tenía que ser revelado por el séptimo ángel, el tipo de Moisés. Y Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. Nuestro Moisés ha dejado este alimento espiritual, alimentos, y tú lo ordenaste que almacenara este alimento, Señor, para los Josué y Caleb que van a salir en este último tiempo, Padre. Y ellos llegaron a la tierra prometida y nosotros conocemos, Señor, esta es tu palabra revelada. Siete sellos siendo revelados, Señor, nos muestra cómo es caminar de ese Satanás, el maligno, que ha gobernado estos cuatro reinos, pero viene el quinto reino inconmovible, Padre. Muchas gracias por ese privilegio y te pedimos que nos guíes cada tarde, cada noche, Señor, a cada paso, a cada caminar, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
morada que hizo para ti y para mí. Esa morada que hizo para ti y para mí. En este cuerpo gemimos, anhelando ser revestidos de nuestro nuevo cuerpo celestial en los cielos. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, sorbida será la muerte en la vida. De terrestre al celestial, este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos como Jesús. Este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos con para ti.